profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Decidió apartar su mirada hacia ti.
Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo día, esta nueva tarde. Vamos a entrar en la escena de su palabra a través de este compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Vamos a darle gracias por este nuevo día. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por habernos dado una oportunidad más y mantenernos con vida, con existencia hasta este último tiempo, Padre amado. Tú dijiste en Juan 14, 19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Padre, eso es por tu palabra, Señor, que tú nos has dado ese alimento espiritual, alimento glorioso, alimento, un bistec preparado para los águilas de este último tiempo, Padre. Señor, en esta tarde queremos cumplir, oh Padre, lo que dice tu promesa, Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Es de la santa palabra de Dios que estaba en misterio, Apocalipsis 17, que ha entrado en la escena, oh Padre amado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre. Entonces, en esta tarde, queremos continuar con este compañerismo, esta es la lectura de estos gloriosos mensajes, oh Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos. Día 12 de abril, 12 de marzo, perdón, del año 1961. Nos hemos quedado en el párrafo 24 y vamos a continuar en los párrafos 25. Dice, él dijo, yo me encargaré de eso cuando suba allí. Yo me encargaré de eso cuando yo llegue allí. Él dijo entonces, señor Betts, le pidió permiso al moderador. Dijo, yo le haré a usted una sola pregunta. Usted conteste, sí o no. Y yo me sentaré si usted solo dice sí o no. Y el moderador se lo concedió. Él dijo, ¿fueron los siete nombres compuestos redentivos de Jehová aplicados a Jesús? ¿Sí o no? Oh, hermanos, miren, se suponía que yo no estaba allí, pero estaba sentado en el balcón como en la décima fila, allá arriba en alguna parte, con mi saco puesto. Dos policías estaban parados detrás de mí, así mi hermano y mi esposa y mi pequeña hija estaban sentados allí. Déjenme decirles, yo sentía escalofríos que me corrían sobre mí. Yo nunca había pensado en eso antes en mi vida. Él no le pude contestar eso. Ven, párrafo 26. Si los nombres compuestos redentivos de Jehová no fueron aplicados a Jesús, si él no era Jehová Jireh, el sacrificio provisto del Señor, entonces él no era el Salvador. No, Señor. Y si a él sí se le aplicó, entonces él es Jehová Rafa, lo mismo que él es Jehová Jireh, porque los nombres son inseparables. Es Jehová el sanador, lo mismo que es el Salvador. Eso lo concluyó. Oh, entonces él se levantó y dijo, yo me encargaré. Él no le contestaba, sí o no. Así que él no le pudo contestar. Así que yo pensé, ese anciano valiente parado allí. Así que entonces él se subió allí y predicó un sermón cambelita muy bueno. Miren, yo fui mecido en una cuna bautista. Yo sé lo que ellos creen. Así que él no predicó la doctrina bautista. Él predicó de sanidad divina en el milenio. ¿Para qué necesitarían sanidad divina en el milenio cuando ellos tienen un cuerpo glorificado? Oh, ¿cómo la gente trata de enredar las escrituras porque sencillamente no la conoce o no permite que el Espíritu Santo la guíe a ellos? Correcto. Párrafo 26. Así que entonces cuando él terminó, él dijo, él tenía algunos fotógrafos de los estudios Douglas. Él dijo, yo quiero que me tomen seis fotografías. Ellos dijeron, él dijo, yo le voy a quitar la piel a ese anciano Bosworth y lo voy a colgar en la puerta de mi estudio como una conmemoración a la sanidad divina.
Esa actitud mostró que había algo que le faltaba aquí adentro para un hermano cristiano. Pero el Señor es nuestra defensa. Y él hizo un puño con su mano así y dijo, ahora tomen la fotografía haciendo yo así. Y ellos la tomaron. Tomaron 6 fotografías. Miren, cuando yo subo a la plataforma, si ustedes se fijan, si ellos empiezan a tomar, ellos no les dejan tomar fotografías debido a que la luz que yo observo es una luz también. Así que, párrafo 28, así que después de un rato, él dijo, señor Betts, ellos tenían lentes. Así que entonces él dijo, nadie cree en sanidad divina, sino un montón de santos rodadores. Y dijo, nada creería tal cosa como esa. El señor Bosworth dijo, señor Betts, yo le suplico, me perdone. Todas las iglesias creen en sanidad divina, si ellas creen la Biblia. Y él dijo, bueno, él dijo, un buen bautista no creería en tal cosa como esa. Él dijo, un momento, señor Betts. Él le dijo al moderador, ¿puedo yo usar el micrófono por un momento? Él le dijo que sí, podía. Dijo, todas las personas en este auditorio, había como unas 22.000 personas. Él dijo, todos ustedes aquí que pertenezcan a estas iglesias bautistas, las de estos ministros sentados aquí que son miembros de estas iglesias bautistas, que pudieran mostrar por medio de un certificado que ustedes han sido sanados por sanidad divina desde que el hermano Branham ha estado aquí. Póngase de pie. Y 300 y algo se pusieron de pie. ¡Qué tocante a eso! Párrafo 29. Él se quedó quieto allí. Entonces él dijo, tráigame a ese sanador. Déjenme verlo actuar. Permítanme, tráiganme, déjenme verlo. Él no me puede hipnotizar de esa manera. Y él se empezó a bajar de la plataforma. Él dijo, déjenme verlo actuar. Dijo, se debería avergonzar, señor Betts. Usted no debería decir eso. Así que el señor Betts se bajó de la plataforma y el hermano Bosworth dijo, miren, yo sé que el hermano Branham está aquí. Dijo, si él quiere despedir la audiencia, está bien. Dijo, si usted quiere. Él sabía dónde estaba yo, pues él me había visto. Así que yo dije, yo solo me quedé quieto. Y así que él dijo, hermano Branham, yo sé que usted me está escuchando. Si usted quiere venir, y todos estaban mirando alrededor, dijo, si usted quiere venir, dijo, usted puede venir y despedir la audiencia. Y yo solo me quedé quieto. Y después de un rato, yo, mi hermano sentado así, dijo, quédate quieto. Yo dije, ¿qué no me estoy quedando quieto? Párrafo 30. Así que entonces, en ese momento, yo oí algo. Miré hacia arriba y allí estaba esa luz suspendida sobre mí. Me levanté para ir allá. Mi esposa sentada allá atrás le dijo, mi hermano dijo, no, sí, allí está. Así que como unos 500 ujieres unieron sus manos allí y la gente, niños pequeños tratando de tocarlo a uno. Ustedes saben cómo es. Y así que es lastimoso y estando en la plataforma. Yo dije, miren, si son las visiones lo que está en duda, mi comisión de parte de Dios, yo dije, el señor Betts dijo que yo era un sanador. Y entonces él se subió a la plataforma, dijo, como un hombre, yo lo admiro a usted, pero respecto a su doctrina, está pésima. Párrafo 31. Yo dije, yo le puedo dar a usted el mismo cumplido. Y así que entonces nosotros solo, él se fue y así que nosotros, él se sentó. Yo dije, miren, ninguno piensa mal del hombre. Él es un americano, él tiene derecho, eso es. En ese entonces estaban peleando la guerra de Corea. Yo dije, eso es por lo que nuestros hombres están peleando, por libertad de religión. Yo dije, pero nosotros pudiéramos estar en desacuerdo sobre las escrituras, pero quizás, yo dije, yo pensé que él era sincero, hasta que él trató de robarle a esa gente allí que tiene, él dijo que se sentía lástima por aquellos acostados en esos catres, y ahora él les está tratando de quitar la única esperanza que les queda. Los doctores los han desahuciado, y hay cientos sentados aquí, allí, que han sido sanados aquí en las últimas 2 semanas.
Y estas personas aquí les están tratando de robar la única esperanza que ellos tienen haciendo alguna clase de doctrina tosca y enredada para admitir que están correctos. Y yo dije, yo no pienso que él es sincero. Él no puede ser sincero haciendo eso. Párrafo 32. Así que entonces yo dije, pero cuando yo hablo, solo soy un hombre, pero la comisión, Dios vindicará eso. Y en ese momento que dije eso, allí vino él descendiendo en el remolino de esa manera. La gente se empezó a desmayar y a gritar y todo. Ellos tomaron la fotografía de ella. El señor Ayer, el que la tomó, era católico, parece extraño, pero él estaba trabajando con un hombre judío de apellido Kipperman. Y cuando ellos lo vieron, él tomó una ya y la sometió a ácidos y la sometió a prueba y sacaron los negativos. Y cada una de esas fotografías del señor Betts meneando su puño debajo de la nariz de ese santo anciano, cada una de ellas estaba en blanco. No se revelaron. Dios no lo hubiera permitido que se hubieran revelado. Amén. Pero cuando ellos tomaron la fotografía, allí estaba el ángel del Señor. Párrafo 33. Pero cuando ellos tomaron la fotografía, allí estaba el ángel del Señor. Párrafo 33. Ellos primero la tocaron y la enviaron a Washington DC y la patentizaron. La trajeron de regreso y le llamaron a George J. Lindsay. Él es el director del FBI y de huellas y documentos. Y ellos la llevaron y la examinaron como por unos 5 días. Y nos reunimos allí en el edificio Houston Shell y ellos. Y así que ellos dijeron: ¿Quién se llama Abraham Hahn? Y yo le dije: ¿Y yo? Y me puse de pie. Dijo, usted morirá como todos los hombres. Yo dije, yo sé eso. Dijo, pero mientras haya una civilización cristiana, esta fotografía nunca morirá. Él dijo, ha sido dicho por el hipócrita. Él quiso decir el incrédulo. Él dijo que lo sobrenatural nunca podía ser científicamente probado. Él dijo, señor Branham, yo dije que era psicología, que usted estaba adivinando los pensamientos de la gente. Él dijo, pero señor Branca, el ojo mecánico de esa cámara no toma psicología. La luz tocó los lentes, correcto. Y así que ha sido fotografiada muchas, muchas veces desde entonces. Párrafo 34, por último. ¿Cuál es la naturaleza de ella? Es Jesús. Miren, ¿cuántos creen que Jesucristo era el ángel del pacto, esa columna de fuego que guió a los hijos de Israel, si ustedes creen en la Biblia? Él dijo, yo soy el que soy. Así que eso, él era, yo soy. Ahora, fíjense bien, él estuvo en la tierra y él dijo, yo he venido de Dios y regreso a Dios. ¿Es correcto eso? Yo vengo de Dios, yo voy a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, ahora fíjense bien lo que esa luz hizo cuando estuvo en Jesús. La señal, cómo él miraba y percibía sus pensamientos y les decía quiénes eran y qué y los demás, probando que él era el Mesías. Ahora, cuando eso, después de su muerte, sepultura y resurrección, él regresó a Dios el Padre. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El fiel Abraham. Predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 35 al 44. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis. Párrafo 35. Yo dije, bueno, cariño, ellas solo son americanas, ¿ves? Eso es, perdón. Perdón. 35. Amén. Párrafo 35 del mensaje El fiel Abraham. Y Pablo en su camino a Damasco. Una gran luz brilló y lo cegó. ¿Es correcto eso? Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. ¿Es correcto eso? Él fue a Dios.
había salido de Dios e iba a Dios. Pedro, en la prisión aquella noche, esa luz entró en la prisión, abrió las puertas delante de él, el ángel del Señor. Y ese siempre es Jesucristo, el ángel del pacto, por supuesto. Y ahora, hoy día, si ella ha regresado por primera vez en toda la historia de la fotografía y fue fotografiada, en Alemania ellos preguntaron si la podían fotografiar. 36, yo dije, puede ser que sí. Y todos ustedes quizás han visto esa. Cuando en Alemania pusieron la cámara grande y tomaron la fotografía de ella cuando venía descendiendo, cuando me estaba ungiendo, cuando ella le estaba diciendo al hombre, cuando le estaba hablando a él y luego cuando se fue. Ellos la fotografiaron aquí en California hace unas cuantas semanas. Es la más sobresaliente que ustedes hayan visto. ¿Qué es? Eso prueba que ese mismo Dios está con su iglesia hoy, morando entre nosotros, manifestando la misma vida que estaba en Cristo, en la iglesia. Amén. Yo pudiera seguir, salirme de mi sermón ahora. ¿No pudiera? Jehová Jireh. Tomemos este. Este fue dado a Abraham, y yo tocaré los puntos sobresalientes de ello, para que podamos salir de aquí a las 4, si es posible. Y miren, yo quiero que ustedes escuchen atentamente, denme toda su atención. 37. Jehová Jireh, el Señor proveerá para sí mismo un sacrificio. Retrocedamos y hablemos un poquito de Abraham. Abraham fue al que se le hizo la promesa. Y únicamente podemos ser salvos mientras llegamos a ser simientes de Abraham, porque a Abraham y a su simiente fue a la que se le fue dada la promesa. ¿Correcto eso, hermanos? A Abraham y a su simiente después de él. Miren, regresemos a Génesis 12. Veo a algunos de ustedes anotándolo. En Génesis 12 nos encontramos con Abraham por primera vez. Y Dios llamó a Abraham. Él solo era un hombre común. Vino de la torre de Babel con su padre y habitó en la ciudad de los caldeos, mejor dicho, en la tierra de los caldeos, en la ciudad de Ur, en los llanos. Tal vez vivía una vida ordinaria. 38. Y él era un hombre de 75 años. Antes que Dios, o mejor dicho, de 75 años antes que Dios le hablara. Miren, eso nos da a nosotros, ancianos, un poquito de ánimo, que no. Tenía 75 y Sara era su media hermana y él se había casado con ella cuando ella tenía como 18 años y no tenían hijos. Ella era estéril. Él era estéril. Así que no tenían hijos. Y ella tenía 65 años. Y él tenía 75. Miren, a los 75, a los 65, ella ha de haber estado como unos 15 años pasados de la menopausia. Así que ella era estéril. Y él era también estéril. Entonces ellos, no había manera para que ellos tuvieran hijos. Pero Dios lo encontró a él y le dijo, y le bendijo. Y le dio el pacto. Y le dijo que él iba a tener un hijo por medio de Sara. Y que por medio de ese niño, bendeciría a todas las naciones por medio de su simiente. 39. Miren, si ustedes se fijan, miren, tengo que entrar un poquito en la enseñanza aquí ahora, pero no es mi intención hacerlo para controversia. Pero si ustedes se fijan que el pacto le fue dado a Abraham y a su simiente. Miren, no a simientes, sino a la simiente de Abraham. La simiente de Abraham. Y las escrituras dicen, vosotros que sois de Cristo, linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Amén. Miren, ¿cómo llegan ustedes a ser simiente de Abraham?
cuando se visten de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Esa es la única manera que ustedes pueden ser simiente de Abraham, porque eso planta en ustedes la fe que tenía Abraham. Miren, mucha gente piensa que Abraham era judío. No lo era. Él era un gentil. Pero miren, pero Abraham, y digámoslo juntos, Abraham y su simiente. 40. El pacto fue hecho con ellos, Abraham y su simiente. Así que digámoslo, nosotros somos simiente de Abraham. ¿Cuántos están en Cristo? Levanten su mano. Entonces, de acuerdo a este libro bendito, ustedes son simiente de Abraham y coherederos y herederos con Abraham de todas las posesiones que Dios le dio al pueblo. Ustedes son simiente de Abraham. Entonces ustedes deben tener la fe de Abraham. Amén. Con el fin de ser la simiente de Abraham. ¿Lo captan ustedes? Oh, yo espero que sí. Fíjense, miren, el pacto fue hecho incondicionalmente con Abraham. Miren, él hizo un pacto con Adán. Si tú haces cierta cosa, yo haré cierta cosa. Y el hombre siempre rompe su promesa con Dios, su pacto siempre. Pero este pacto, ¿lo ven ustedes? Era para Abraham y su simiente. Incondicionalmente. No si tú lo haces, sino yo lo he hecho. ¿Se fijaron en eso? Para la simiente de Abraham, miren, no para el mundo. Para Abraham y su simiente, el pacto era incondicional. No, si tú lo haces, yo lo haré. Sino, yo ya lo he hecho por ti. Amén. Por lo tanto, lo prueba esta tarde. Dios no tiene que descender y hacer otra operación para sanarlos a ustedes. Él ya los ha sanado. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos curados. Ustedes ya están sanados. La única cosa que ustedes tienen que hacer es solo recibirlo. Si ustedes no solo se esfuerzan y lo toman, si ustedes son simiente de Abraham, entonces ustedes lo creen y ya está allí. Así que no hay duda de ello. Ya está allí y es de ustedes. Oh, hermanos, quisiera que pudiera encender un fuego, igual que derramar, arrojar un fósforo en la pólvora. Miren, ¿ven ustedes lo que quiero decir? 41. Ya es de ustedes. Les pertenece a ustedes, porque ustedes son simiente de Abraham. Si ustedes han recibido el Espíritu Santo, ustedes están sellados, ustedes están muertos, y su vida está escondida en Cristo por medio de Dios, sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo? Hasta el siguiente avivamiento, hasta el día de su redención. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para hasta el día de su redención. Antes que un vagón pueda ser sellado, un vagón de ferrocarril, todo debe estar bien acomodado y bien apretado allí adentro. Esa es la razón que muchos no reciben el Espíritu Santo. Están muy sueltos. Como el águila que va a llevar a sus pequeñitos en un vuelo, ella los abanica para quitarles las plumas sueltas de ellos antes de llevarlos allá arriba. O de otra manera, ellos se quebrarían su cuello. ¿Ven? Miren, un cuervo nunca volaría con un águila. Dios compara a sus profetas a águilas. Él mismo es un águila. Un cuervo volando nunca pudiera seguir a un águila. Si un halcón lo intentara, él se desintegraría en el aire. Bueno, seguro. Un águila es un ave formada especialmente, así que ella tiene que tener plumas especiales y ojos especiales para elevarse muy arriba y muy arriba de todo lo demás. De esa manera el pueblo de Dios lo hace. Los aguiluchos de Dios, ellos se elevan muy alto y saben que ellos son simiente de Abraham. ¿Creen todo? No importa la circunstancia, ellos están alejados de la tierra, están muy elevados en la atmósfera. Oh,
Elévame por arriba de las sombras. Dame compañerismo contigo. Eso es correcto. Pon mi pie más alto. Elévame, Señor, y deja estar por fe en celestial lugar. Alto nivel, que nunca hallé. Más alto, Cristo, pon mi pie muy alto. Para Abraham y su simiente después de él, el pacto fue absolutamente incondicional. Para ambos, a Abraham y su simiente después de él. Miren, eso es maravilloso. Miren, hizo 43. ¿Qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios. Miren, ¿cómo lo va a hacer él, siendo Abraham de 75 años de edad? ¿Y cómo va a tener ese bebé por medio de su esposa, que ahora tiene 65 años de edad? Y se pudieran ustedes imaginar a una pareja anciana, como ellos lo eran, yendo donde el doctor diciendo: doctor, yo quiero reservar un cuarto en el hospital. Mi esposa va a tener un bebé. ¿Qué edad tiene su señor? ¿Qué edad tiene usted, señor? Yo tengo 75. ¿Qué edad tiene ella? 65. Pobre anciano, ¿ven? 44. Bueno, todo hombre que alguna vez toma a Dios a su palabra, ellos van a decir la misma cosa tocante a ustedes. Pues todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús lo dijo. Miren, a ustedes los mal entienden porque ellos son americanos, alemanes, suizos, pero ustedes son del cielo. Ustedes han nacido de allá arriba. Por lo tanto, ustedes creen lo que Dios dice. Amén. Miren, fíjense en esto. ¿Se pudieran ustedes imaginar a esa pareja anciana? Mientras yo lo repito otra vez diciendo, Abraham decía, Sara, después que pasaron los primeros 28 días, ustedes saben, ¿cómo te sientes, querida? Cariño, no hay una sola pizca de diferencia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. El fiel Abraham. Predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafos 45 al 54. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje del fiel Abraham. Párrafo 45. Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras, ¿correcto? Ten listas las botitas tejidas y ten los pañales y los alfileres imperdibles. Y todo listo. Lo vamos a tener. ¿Cómo lo sabes? Abraham, ¿qué quieres decir con eso? Dios así lo dijo. Eso es suficiente. Eso es todo lo que yo necesito saber. Dios así lo dijo. Bueno, pasó un año, cariño. ¿Te sientes algo diferente? Ni una pizca. Gloria a Dios, ahora es un milagro más grande, es un año después. Después de un tiempo pasaron 25 años. La Biblia dice que él se fortaleció más y se fortaleció más en fe. Y nosotros decimos que somos simiente de Abraham. Se ora por nosotros y al día siguiente, ¿cómo te sientes? Yo no, creo que no la recibí, no siento nada de mejoría. Simiente de Abraham, oh hermanos, ¿ven lo que quiero decir? La simiente de Abraham es escasa. 46. La simiente de Abraham, miren, no profesemos algo a menos que verdaderamente lo poseamos. ¿Ven ustedes? La simiente de Abraham. Cuando la simiente de Abraham echa mano de una promesa de Dios, es para permanecer allí. No importa lo que suceda, no hay nada que lo mueva. Y si tarda, ellos se fortalecen más. Y él continuó dándole más alabanza a Dios todo el tiempo. Después de 25 años, ahora tiene 100 años de edad y ella tiene 90. ¿Cómo te sientes, querida? Me siento igual, pero gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Solo sacude el polvo de las botitas y cosas y todo eso va a venir. ¿Cómo lo sabes? Dios así lo dijo, eso lo concluye. Dios me lo dijo, eso es todo. 47. Miren, de esa manera es la simiente de Abraham.
Si ustedes son herederos con Abraham, ustedes tienen esa clase de fe. ¿Son ustedes simiente de Abraham? Digamos, amén. La congregación dice, amén. Seguro que nosotros somos simiente de Abraham. Ciertamente que lo somos. Dios ayude nuestra incredulidad, ¿correcto? Miren, todo estaba listo. Se estaban preparando para eso. Miren, eso fue en el capítulo 12 de Génesis. Miren, en el capítulo 15 de Génesis. Dios confirmó ese pacto con él. Miren, esto fue muchos años después. Así que un día Dios le estaba hablando a Abraham y él dijo, Abraham, yo voy a confirmar esto. Yo voy a darte una señal. Dios siempre da señales. Estas señales seguirán a los que creen. Ellos estrecharán manos con el pastor y pondrán su nombre en el libro. Eso pudiera estar en el almanaque, pero no en la Biblia. Pero no en la Biblia. ¿Ven? Correcto, sí. 48. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Eso es. Si ponen las manos sobre ese creyente dice, amén. Yo soy simiente de Abraham. Yo lo creo. Entonces obra correctamente, se cumple. Miren estas señales. Abraham le dijo a Dios, ¿cómo sabré yo esto? Él dijo, Abraham, ve y tráeme una cabra y una becerra y un carnero y ofrece un sacrificio. Y Abraham los partió por la mitad, los mató, puso cada mitad una enfrente de la otra. Tomó una tórtola y un palomino y los puso allí y ofreció un sacrificio al Señor. Y cuando él ofreció, él esperó allí y ahuyentaba las aves del sacrificio hasta que el sol se estaba ocultando. Y cuando el sol se estaba ocultando, sobrecogió un gran sueño a Abraham. Ese sueño habló de eso, de ese eterno sueño. Todo hombre debe morir. Y un temor horrible de oscuridad cayó sobre él. ¿A dónde? Y un horno humeando. ¿A dónde? Donde hombre que nace en este mundo. Viene al mundo formado en iniquidad. Viene al mundo hablando mentiras. Es un mentiroso, un impío, un réprobo. Al momento que él nace. 49. Así que nosotros nacemos, ni siquiera tenemos una oportunidad fuera de la sangre de Jesucristo, y luego es infierno, lo merecemos todos nosotros. Pero más allá de eso, una lucecita blanca que pasaba por entre esas piezas divididas de sacrificio. Miren, si tuviéramos tiempo, me gustaría decirles a ustedes lo que cada uno de ellos representaba, la cabra y el carnero y la becerra. ¿Y se fijaron ustedes que no partió las dos tórtolas? Ellas representan sanidad divina, ¿ven? Así que él no las partió por la mitad. Pero a medida que esta lucecita pasaba por entre los animales divididos, él estaba confirmando el pacto a Abraham de que haría él con él y su simiente, y cómo la simiente vendría, y cómo él cumpliría su promesa. Era un contrato que se estaba firmando. Miren, ¿qué quería decir él? 50. Ahora tomemos, por ejemplo, aquí en América. Digamos que este hermano aquí, uno de estos hermanos y yo íbamos a hacer un contrato o un acuerdo. Un pacto es un acuerdo. Si nosotros íbamos a hacer un pacto uno con el otro, nos sentaríamos y lo hablaríamos uno con el otro. Quizás escribiríamos nuestro contrato, lo que fuera, y comeríamos juntos. Y nos estrecharíamos la mano uno al otro, diríamos, démela. Estaremos de acuerdo en hacer esto. Ese es un pacto en América. Miren, si estuviéramos en Japón, un pacto en Japón, ellos hacen un acuerdo y luego cogen sal y se arrojan la sal uno al otro. Esa es una costumbre en Japón para hacer un pacto. Pero en los días de Abraham, en el Oriente, de la manera que ellos hacían un pacto, ellos mataban un animal y lo partían por la mitad y luego escribían su acuerdo en ese pergamino o en la piel del cordero de ellos y luego se paraban allí y juraban por ese sacrificio de la bestia muerta. Y si uno de ellos lo quebrantaba, que su cuerpo fuera como ese cuerpo partido de la bestia. Luego ellos lo rompían en dos
un hombre tomaba una porción y el otro la otra. ¿Y cómo quedaba eso escrito? Nunca podía cuadrar a menos que ese mismo pedazo se uniera otra vez con el otro, porque cuando se rompía de uno y del otro lado, y demás, al romper esa piel de cordero donde estaba escrito. 51. Luego esos conservaban eso. Entonces, de la única manera que este pacto se guardaba era cuando se cumplía. ¿Qué se cumplía? Era cuando ellos regresaban y cada porción de ese pergamino se debía unir y cuadrar perfectamente para hacer que el acuerdo fuera exactamente el mismo. Miren ustedes, dicen, ¿qué estaba haciendo Dios allí en ese entonces, hermano Branham? Aquí está lo que le estaba mostrando a la simiente de Abraham. Abraham dijo, yo ando sin hijo, en el capítulo 15 de Génesis. Y yo no tengo un heredero y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Él dijo, no será él, sino que el pacto con quien hago el pacto viene de tus propias entrañas. El que provendrá de ti y de Sara. En otras palabras, es con el que lo haré. Y recuerden ahora, él era un hombre muy anciano. Párrafo 52. Miren, ¿qué estaba mostrando él? Que por medio de Abraham vino el prometido, Isaac. Y por medio de Isaac vino Jesús. Y por medio de Jesús, Isaac, él únicamente era padre de Israel. Pero por medio de Jesús, él es el padre de toda nación, de toda la simiente de Abraham. ¿Y cómo lo confirmó él? Mostró lo que él haría por medio del sacrificio. Miren, Jesús llegó a hacer ese sacrificio y él fue al Calvario. Dios lo partió a pedazos a él en el Calvario. Partió su alma, su espíritu, de su cuerpo y resucitó su cuerpo al tercer día y lo sentó a su propia diestra y envió de regreso el mismo espíritu que estaba sobre él para obrar en su iglesia, para así llamar a la simiente de Abraham. ¿No pueden ver ustedes que es el bautismo del Espíritu Santo? Esa es la confirmación, confirmándolo. 53. Miren, la iglesia que profesa ser una iglesia cristiana tendrá que tener ese mismo espíritu que estaba en Jesucristo, pues en la resurrección de la iglesia, Cristo y su novia se unirán y cuadrarán. Las escrituras y promesas de Dios serán cumplidas allí. Así que no se puede unir a menos que el mismo espíritu que estaba en Cristo esté adentro de usted y de mí. Y entonces, si ese mismo espíritu está allí adentro, hará las mismas obras y vivirá la misma clase de vida separada y hará las obras que él hizo. La Biblia sí lo dice, desde Génesis lo confirma. Génesis es el libro simiente. Génesis significa principio. Aquí está confirmando. ¿No nos hará eso felices a todos nosotros? ¿No haría eso a un pecador? Debería ser impresionante. Debería ser a un miembro de iglesia venir a Cristo y quedarse hasta que él sea lleno con el Espíritu Santo. Es la única promesa del rapto. La única manera que la iglesia y Cristo se pueden unir. El mismísimo Espíritu. 54. Cuando Dios creó a su primer hombre en el huerto del Edén, ¿se fijaron qué varón y hembra él los creó? Él era un hombre hecho a la imagen de Dios, un espíritu. Él lo puso en carne. En el siguiente capítulo de Génesis, después que él ya los había creado varón y hembra, y todavía no había hombre para labrar la tierra. Así que entonces él creó al hombre del polvo de la tierra, no a su imagen. Pero entonces Dios descendió en la forma de hombre por medio de Jesucristo para redimir al hombre que cayó de la imagen terrenal. Él fue hecho en la imagen terrenal. ¡Oh, Dios! ¿No pueden ver ustedes lo que significa el Evangelio? Cuando Dios llegó a ser hombre, fue para que así el hombre llegara a ser Dios. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, El Fiel Abraham, Richard, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 55 al 64. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes
El fiel Abraham, del año 610312, párrafo 65. Párrafo. Perdón, párrafo 55. Miren, este primer hombre, Adán, miren, en espíritu él era ambos, femenino y masculino. Y luego él fue hecho carne y no tenía una ayuda idónea. Entonces Dios, una mujer no está en la creación original de Dios. Ella es un producto secundario del hombre. Así que para hacerlos uno, para mostrar lo que él hizo, él abrió el costado de Adán y tomó una parte de la carne de Adán para que así ellos no estuvieran separados, sino que ellos fueran uno. Y tomó una parte del espíritu de Adán, una parte de la carne de Adán. Tomó el espíritu femenino de Adán e hizo a Eva. Y cuando ustedes ven a una mujer, de la manera que lo hacen algunas de nuestras mujeres modernas, con cortes de cabello como hombre, que fuman que como hombres, maldicen como hombres. Cuando ustedes ven a una mujer que quiere ser masculina, allí hay una perversión en alguna parte. Y cuando ustedes ven a un hombre afeminado, con un, parece que tienen un pato sentado detrás de sus cabezas y demás, así. Y que siempre quiere usar ropa que usan las mujeres. Allí hay algo pervertido en alguna parte. Dios hizo a los hombres para que sean hombres. Y a las mujeres para que sean mujeres. La Biblia dice, párrafo 56. Un día yo estaba hablando contra las mujeres usando pantaloncitos cortos. Y una mujer me dijo, yo no los uso. Yo dije, ¿qué es eso que usted tiene puesto? Ella dijo, ¿qué son esas cosas? Pedales. Pantalones cortos de mujer que se ajustan debajo de las rodillas usando originalmente para las mujeres para andar en bicicleta. O lo que eso era, de esa manera. Yo dije, no son overoles. Yo dije, eso es peor que todo. La Biblia dice que es una abominación para una mujer vestir ropa de hombre. Correcto. Allá en Clanfals, recientemente una mujer me escribió una carta extensa. Ella dijo que entonces, ¿qué entonces de una mujer que monta un caballo en una área infestada de mosquitos, ella cabalgando, reuniendo el ganado? ¿Qué piensa usted tocante a que ella use vestido allá o cuando ella está en el jardín, cuando ella se tiene que agachar y arrancar las hierbas del jardín? Párrafo 57. Yo dije, mire, dije, mi madre y mi esposa, ambas usan vestidos y ellas no tienen ningún problema. Ellas lo usan lo bastante largos para que cuando ellas se agachen, se cubran todo. Luego yo dije, otra cosa, allá en un caballo, montando un caballo, una mujer no tiene ninguno negocios estando allá. Esa es la ruina de nuestra nación hoy día. Son mujeres tratando de tomar trabajos que pertenecen a los hombres. Ella está tratando de ser un hombre y un hombre está queriendo ser una mujer. Dios los hizo diferentes, ¿correcto? No tiene ningún negocio siendo de esa manera. Ella está fuera de su categoría. Y un hombre está fuera de su categoría. Oh, hermanos, detente reloj. Fíjense, Dios los hizo diferentes. Y él hizo un pacto con Adán. Él hizo un pacto con Eva. Pero, ven ustedes, él los hizo uno. No son ya más dos, sino uno. Párrafo 58. Miren también, así es la iglesia y Cristo. Dios nunca dijo, vayan y formen una organización llamada tal y tal, o vayan, edúquenlos en esto. Él tomó a su propio hijo, y de su corazón, tres elementos salieron de su cuerpo.
Perdónenme, hermanos. Yo quiero traer un punto. En un nacimiento natural, ¿qué es la primera cosa que sucede en un nacimiento normal? Agua. Lo que sigue es sangre. ¿Qué sigue? Vida. Esa es la misma cosa que constituye el nuevo nacimiento. ¿Qué fue la cosa que salió del costado de Jesús? Agua, sangre, y en tus manos encomiendo mi espíritu. San Juan, o mejor dicho, 1 Juan 5, 7, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, quien era el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ustedes no pueden tener al Padre sin tener al Hijo. No pueden tener al Hijo sin tener el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Párrafo 59. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos son, no son uno, pero concuerdan en uno. Ustedes pueden estar justificados sin estar santificados. Ustedes pueden estar santificados sin haber recibido el Espíritu Santo. ¿Ven lo que quiero decir? Lutero predicó justificación. Wesley tenía santificación. Los pentecostales tenían el bautismo del Espíritu Santo. Igual que la semilla plantada, tallo, borla, espiga. Todo en la tierra lo tipifica exactamente. ¿Correcto? Miren, Dios partió a pedazos a Cristo. Envió su espíritu llamado el Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo es un pronombre personal. Estoy con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. No solo hasta una cierta edad, no hasta el fin, sino hasta el fin del mundo. Y por todo el mundo, ¿hasta dónde estas señales van a seguir? Por todo el mundo. Marcos 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso todavía no se ha cumplido. ¿Por cuánto tiempo estas señales van a seguir? Hasta que todo termine. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a esas criaturas que creen. Lo captan. Párrafo 60, miren, fíjense, eso fue en el capítulo 15. Ahora vayamos al capítulo 17. Ahora Dios le apareció a Abraham en otro nombre. En el capítulo 17, él le apareció en el nombre del El Shaddai. La palabra griega, Dios Todopoderoso, El Shaddai. Miren, Shaddai significa pecho, como el que daba una madre de una mujer. Shaddai es el plural pechos. Miren, ¿qué estaba haciendo él ahí con Abraham? Miren, él ya lo había dado incondicionalmente. ...99 años de edad. Yo ya casi... Quiere decir que Sara sería de 89. Miren, la Biblia dice que su cuerpo estaba ya casi muerto. La madre de Sara estaba muerta, pero él apareció a él en el nombre de Sarai, el que tiene pechos. En otras palabras, Abraham, yo soy el Dios con pechos. No un pecho, sino pechos, dos de ellos. Mas el herido fue por nuestra rebelión, por su llaga. Por su llaga fuimos nosotros curados, el Nuevo y el Antiguo Testamento. En otras palabras, cuando un bebé está inquieto y enfermo, la madre coge el pequeñito y se lo pone en su pecho y el bebito mama su fuerza de la madre. Párrafo 61. Y casi, Abraham, tú estás anciano, tú tienes 100 años de edad y has perdido tu fuerza, pero yo soy aquel. Yo soy el que te hizo la promesa. Yo soy tu pecho. Solo reclínate sobre mi promesa y continúa mamando. Y otra cosa, el bebé está satisfecho mientras está mamando de la madre. El pequeñito ya no está inquieto. Tan pronto como él empieza a mamar de su madre,
Él está satisfecho y él es el satisfaciente, el fuerte, el que nutre, el dador de fuerzas. El bebito se reclina en el pecho de la madre, satisfecho, mamando de nuevo su fuerza y salud. Miren, eso es para Abraham y para su simiente. Párrafo 62, miren, si ustedes están enfermos hoy y el doctor dice, hermana, me duele decirle, usted tiene problema de corazón. Su corazón está muy mal. Hermano, usted tiene cáncer. No hay alguna cosa que en mi ciencia médica muestre que nosotros no podemos avanzar. No hay nada que podamos hacer. Y ustedes son simiente de Abraham. Y algo les continúa diciendo, yo tengo más vida para que vivas. ¿Qué es eso? Es Dios tratando de decir, venid a mí, ustedes son simiente de Abraham. Yo soy el dador de fuerza de ustedes. Yo soy el satisfaciente de ustedes. ¿Cuánto tiempo tomará? Párrafo 64. Bueno, ¿qué si ese bebé dejara el pecho de su madre y ya no mamara? Se moriría. Y cuando tomamos a Dios como nuestro sanador y luego decimos, oh, bueno, quizás yo estaba equivocada. No, los hijos de Abraham no hacen eso. Ellos se aferran a esa promesa, aleluya, y maman de ella. Si es salvación, el Espíritu Santo más el herido fue por nuestras rebeliones, aleluya. Si es sanidad para el cuerpo, por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el Dios con pechos. Amén, amén. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba poniendo a Abraham en condición para recibir el milagro que estaba a punto de suceder. Ahora, den vuelta a la otra página, a Génesis 18. Miren, encontramos en Génesis 18 que allí se le dio a él una gran señal. Miren, recuerden que Dios también le dijo a Abraham en Génesis 12 que se separará, perdón, que se parará. Se separara de todo su pueblo, de toda su parentela, y que peregrinara con él como un extranjero en una tierra ajena. Párrafo 64 para terminar. Miren, Dios quiere separadores. Miren, la gente quiere personas sociables. Oh, hermanos, hoy ellos tienen que tener un fulanito de Hollywood. Ustedes saben, y ustedes saben, y todo eso. Y tienen que estar muy florido y con mucho colorido. Ellos no quieren al predicador chapado a la antigua que se queda en la línea de separación. Ellos no lo quieren a él. Él es un fanático. Él es un santo rodador. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren personas sociables y alguien que vaya a nadar con ellos y alguien que juguetee lotería con ellos y alguien que vaya a los bailes y no a fanáticos, ¿ven? Ellos no quieren a esos, pero Dios quiere separadores. Sepárate. La mismísima palabra iglesia significa separados, llamados a salir fuera, salir de en medio de ellos, dice Dios, y yo os recibiré, y no toquéis en lo inmundo de ellos. Separadores, oh cristianos, sepárense de todo lo del mundo, hermano, hermana. Apártese de las cosas del mundo, sepárese. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 65. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafo 65 al 74. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje El Fiel Abraham, del año 61-03-12, párrafo 65. Miren, Abraham tenía hasta que él obedeció eso completamente, Dios nunca lo bendijo. Él se llevó a su padre con él. Él se llevó a Lot, su sobrino. ¿Y qué hizo eso? El anciano fue la mosca en la leche mientras anduvo cargando con él. Finalmente murió.
y luego Lot. Ellos discutían y peleaban luchando sobre el ganado y el terreno y demás, hasta que Lot se separó y se fue allá a Sodoma. Él tomó el camino para allá, el camino fácil. Unos cuantos dólares extras y ¿ven ustedes lo que le costó? Él quiso ser popular. Él llegó a ser el alcalde de la ciudad, así que él estaba allá. Él quería tener un gran nombre. Hay tanta gente que quiere grandes nombres, grandes cosas. Un mono brinca tras las cosas brillantes y cosas así. Sí, señor. ¿Se han fijado ustedes en un mono? ¿En un mono? Cualquier cosa que brilla, él brinca tras ella. ¿Ven ustedes? Entonces, 66. Miren, fíjense en lo. Él pensó, quizás si yo voy a Sodoma, voy a llegar a ser un gran hombre. Mi nombre será conocido, seguro. Mírenlo hoy en día, cómo es conocido. Y la señora Lot, ella seguía todos los estilos y modas y demás. Mírenla a ella hoy, parada allí en el campo como un pilar de sal. Sí, pero Sara tomó su camino con su propio esposo y escogió el camino con los pocos despreciados del Señor para caminar en compañerismo con Dios. Se quedó en los lugares ásperos. Entonces un día, cuando Abraham estaba sentado afuera, la tierra era árida. Algunas veces pensamos que esas cosas son maldiciones. No. Si ustedes saben que su corazón está bien con Dios, no importa qué suceda, quédense ahí con eso. Abraham y Sara probablemente estaba caluroso y el ganado estaba todo delgado y todo lo demás. Y entonces un día Abraham estaba sentado debajo del encino como esos de mediodía, en el capítulo 16, o mejor dicho, en el capítulo 18 de Génesis. Y Dios ya estaba harto de esa Sodoma y de esa Gomorra, al igual que está hastiado con este mundo de hoy, hastiado de sus necesidades. Así que él iba a descender a destruirla. 67. Así que les iba a dar una señal que eso iba a ser destruido. Así que Abraham estaba sentado allí debajo del encino y miró y vio a tres hombres que venían. Y ellos venían a donde él estaba. Él corrió a encontrarlos y él dijo, mi señor, miren, alguien me estaba tratando de decir que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ven? Esa es una mentira. Él nunca dijo, mis señores. Él dijo, mi señor. Lot después le llamó a esos dos predicadores que fueron allá, no con S mayúscula, sino con S minúscula. Mis señores, ¿han venido a mí para qué? Ese Lot descarriado. Así que él dijo, mis señores. Pero cuando Abraham se encontró con los tres, él dijo, mi señor, con mayúsculas, S-E-N-O-R. Elohim, señor, los tres estaban allí parados, pero él dijo, mi señor. 68. Miren, cuando ellos llegaron, él dijo, ven y siéntate y que se traiga un poco de agua y lave tus pies y te refresques y comas un bocado de pan y luego puedes seguir adelante, pues tú te detuviste para ver a tu siervo. Muy bien. Cuando llegaron, dijeron, hazlo así. Así que ellos se encaminaron allí y se sentaron. Y Abraham entró corriendo a la tienda principal, la tienda grande donde él vivía. Probablemente los siervos acampaban todo alrededor, en la aldea de ellos. Así que él corrió a la tienda grande y principal y dijo, Sara, amasa pronto tres medidas de masa rápidamente y haz panes cocido debajo del roscoldo. Y él corrió hacia el ganado y cogió un becerro muy gordo. Se lo dio a su criado para que lo preparara. Él dijo, date prisa a prepararlo. 69. Y ellos lo prepararon y él salió. Y dio de comer a estos tres hombres, que era una ternera, el becerro. Les dio de comer leche y pan y mantequilla. Y todos ellos se sentaron y comieron, todos ellos. Y sin embargo, uno de ellos era Jehová Dios, correcto. Abraham le habló a él. ¿Ustedes no dudarían las escrituras? ¿Las dudarían? Él dijo que él era Elohim. Correcto. Dios lo mencionó como unas 6 o 7 veces seguida. Elohim, ese es quien es. Él era. Alguien me dijo en una ocasión, dijo, ¿usted no cree que ese era Dios? Yo dije, seguro que yo creo que era Dios.
Abraham dijo que lo era. La Biblia dice que lo era. Y mi fe está edificada en la palabra de Dios. Dijo, ¿cómo se pudiera Dios hacer carne? Yo dije, igual que sucedió cuando él estuvo en Jesucristo, que se hizo carne. Seguramente que él lo era. Cuando él estaba en Melquisedec, él se hizo carne. Seguro que él lo era. Rey de paz, rey de Salem, sin padre, sin madre, que ni tiene principio de días, ni fin de años, seguro que sí, ni fin de vida, mejor dicho, seguro que él lo era. 70. Miren, él está aquí entre sus iglesias hoy, hecho carne en su iglesia, seguro que sí, Elohim. Miren, oh, si ustedes únicamente se pudieran dar cuenta que ustedes, hombres, ustedes fueron hechos para ser pequeños dioses, ustedes son hijos de Dios, ustedes son herederos de Dios y ustedes tienen un dominio. En Génesis 1:26, él le dio un dominio sobre todo en la tierra. Él lo hizo a él un Dios sobre la tierra, correcto. Él le dio un dominio, él era un rey, un Dios. Y él cayó, él le podía hablar a los árboles, cámbiate, desarráigate, ponte por acá. A los vientos y a las olas les decía, sea la paz, y se detenía. Él era Dios, un Dios pequeño, un hijo de Dios, como usted es un hijo de su padre. Y todo el mundo está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando que la iglesia regrese a su posición otra vez, que hijos de Dios sean manifiestos, esperando esa hora. Espero que eso no los lastime, pero yo lo tuve que decir. Ven, la iglesia está tan alejada de su lugar. Necesita regresar a ser hijos de Dios otra vez. Señores, gobernadores de la tierra, bajo el reinado espiritual, sí será así algún día. Cuando el principal venga, Jesucristo, en el gran milenio, la naturaleza gime por ese día. 71. Miren, nos damos cuenta aquí que este hombre, tan pronto como habló en Abraham, yo quiero que se fijen, dos de ellos fueron a Sodoma para ver si ellos podían hallar tantas como 10 personas justas en esa nación de gente. Ellos no los podían hallar, pero uno se quedó allá atrás. Miren, no se pierdan esto. Uno se quedó allá atrás y habló con Abraham. El que se quedó allá atrás le dio una señal a Abraham. Y Jesús se refirió a esa señal y dijo que sería la misma en el día de los gentiles. Miren, hemos estado hablando toda la semana lo que Jesús era, mostrando su señal mesiánica al pueblo, pero él nunca, en ninguna ocasión, hizo eso delante de los gentiles, igual que ellos tuvieron 4,000 años, pero ahora nosotros somos los que estamos esperando que venga en un Mesías. Miren, él tiene que hacer las mismas cosas. 72. Ahora fíjense bien lo que ese hizo. Él, el que se quedó allá atrás con Abraham, él le dio una señal y fíjense bien lo que era la señal. Miren, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, miren, mentes espirituales, sean muy reverentes aquí, ustedes y ustedes en el auditorio, en el primer balcón y en el segundo balcón. Recuerden, él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso, que eso es lo que la congregación dice amén? Muy bien. Ahora veamos lo que sucedió. Pues el día. Ahora recuerden, los días de Sodoma fueron justo antes que el mundo fuera destruido. O mejor dicho, que la maldad fuera destruida por fuego. Miren, ¿creen ustedes que el mundo será destruido por fuego en su venida? La Biblia así lo dice. Todos los cielos y la tierra estarán en fuego. Los hombres mismos lo harán, porque Dios no destruye nada. El hombre se destruye a sí mismo por su conocimiento, por su inteligencia, por su educación. Siempre lo ha hecho. Inventó la pólvora, inventó bombas atómicas, automóviles, y eso es lo que la toma, lo que la mata. ¿Ven? Ahora fíjense, él destruirá todo el mundo por su propio conocimiento. Ese árbol en el huerto, ya que él dejó el árbol de vida para comer de ese árbol del conocimiento, de ciencia, lo ha estado trepando desde entonces. 73. Fíjense, mire, nos damos cuenta que Abraham, cuando yo,
cuando llegó a ese punto en su vida, donde él tenía que ver que se manifestara esta gran señal, Jesús se refirió a ella. Como fue en aquel día, así será la venida del Hijo del Hombre. Miren, fíjense bien, siempre hay tres clases de gente. Esas son creyentes, manufacturados e incrédulos. Siempre pecadores, cristianos, simuladores y verdaderos cristianos. Y ellos siempre están separados uno del otro. 74. Ahora miren, los de Sodoma eran pecadores, eran pervertidos, igual que el mundo lo es hoy. Grandes porciones de esta nación han llegado completamente a su fin. Y como yo dije, estamos siendo carcomidos por el comunismo y todo. Todoísmo está, muchos de ustedes. Si ustedes pusieran un presidente justo en cada condado en todos los Estados Unidos, aún así ha llegado a su fin. Nunca se volverá a levantar otra vez. Así dice el Señor, en 1956. Ella hizo una decisión fatal, miren, y entró en su camino hace como unos 3 meses. Miren, ella ha llegado a su fin. Escríbanlo en su Biblia. Vean si está correcto. En el 1933, una mañana, yendo al tabernáculo bautista, entré en una trance. Vi una visión. Yo vi que el presidente Roosevelt iba a ayudar a guiar al mundo a una guerra mundial. Lo dije esa mañana. Ellos me iban a encarcelar por decir eso. Yo dije, ellos harán guerra contra Alemania. 11 años antes que la línea Maginot fuera construida, yo dije allí. En esa misma visión yo vi a Alemania fortificada en concreto y América recibió una pérdida terrible allí. Y muchos de ustedes, hermanos, saben lo que sucedió, los que estuvieron allí. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. El fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 75. Dice, y fíjense, yo dije, Mussolini está surgiendo como un dictador. Él hará su primera invasión en Etiopía. Él conquistará Etiopía. Pero llegará a un fin deshonroso, él y esa mujer, ambos. Y ellos los colgaron con sus pies hacia arriba y la ropa de ella colgándole sobre su cabeza en la calle y escupían sobre ellos. Yo dije, la ciencia mejorará. Yo dije otra cosa, la nación ha permitido que las mujeres voten, una de las desgracias más horribles que ellos han hecho. Y yo dije, permitiéndoles a ellas votar, elegirían al hombre incorrecto. Miren, yo no soy ni demócrata ni republicano, yo soy cristiano. Ambos lados están corrompidos, pero ellos cometieron su error fatal el otro día. Las mujeres lo lograron. ¿Y cómo ustedes, gente de color, pudieran ver su primogenitura a tal cosa como esa cuando la sangre de Abraham Lincoln manchó allá esa ropa? Dios, tenga misericordia. Ayúdame, Señor. Oh, hermanos, quizás yo no lo debería haber dicho, pero ya lo he dicho. 76. Recuerden. Oh, ¿cómo puede ser? Mis días como evangelista pronto van a terminar. Yo no puedo ser profeta y ser también evangelista. Yo dejaré el campo. Miren, lo digo en el Espíritu. Pronto Él me llamará. Dejaré el campo del evangelismo, entonces él me usará como su vidente. ¿Qué pasa conmigo de todas maneras? ¿En dónde estaba? Sí, en Génesis 18, ¿grabaste eso, Jenny? Génesis 18 creo que sobre eso estaba hablando. Entonces, no, yo estaba hablando de lo que él me dijo que sucedería. Entonces él dijo, la ciencia se aumentará, hasta que llegué a un punto que perfeccionará un automóvil que se mirará como en forma de un huevo antes del tiempo del fin. Allí yo lo vi y yo dije, ellos lo controlarán con una clase de equipo de volante que ellos mismos no lo tendrán que tocar. Yo vi a una familia americana yendo por una grande y amplia carretera, jugando barajas en un automóvil con tapa de vidrio que se miraba como en forma de un huevo. Ellos ya lo tienen ahorita. Ustedes lo vieron en televisión no hace mucho tiempo. Ellos lo tienen. Párrafo 77.
Yo dije, entonces yo vi a una mujer grande y poderosa que se levantó en los Estados Unidos, porque esta es una nación de la mujer, una fotografía de mujer en el dinero, todo es mujer aquí, correcto, ella es una diosa. No ustedes, mujeres cristianas, yo estoy hablando tocante a, permiten que una prostituta vaya por la calle aquí con esos pantaloncitos cortos y cosas. Ella puede hacer más daño a la iglesia del Dios viviente entre los hombres que todas las licorerías clandestinas que hay por toda la nación. Correcto. Esta es una... América es una nación de la mujer. Tiene sus fotografías de ella. Su número es 13. 13 colonias. 13 franjas. 13 estrellas. 13. Todo es 13, 13, 13 y una mujer. Ven. Yo vi... levantarse a una mujer, a una gran mujer, de hermoso parecer, pero con un corazón cruel y perverso. Y esa será una iglesia, y ella viene en camino ahorita. Párrafo 78. Luego, yo vi el tiempo del fin. Cuando los Estados Unidos se miraba como un grande montón de piedras estalladas y cosas así, sencillamente estallada, ardiendo en rescoldo por donde quiera. Cinco de ellas han sucedido. Dos de ellas vienen en camino. Hace 21 años de eso, ven, cuando fue predicho. Si cinco de ellas se han cumplido perfectamente, las otras dos se tienen que cumplir. Yo las vi que venían en camino ahorita. ¡Oh, arrepiéntanse! Y huyan de la ira que viene, iglesia del Dios viviente. Regresen al verdadero evangelio, ustedes pentecostales, el resto de ustedes, vuélvanse a Dios con todo su corazón, pues les queda poco tiempo. Párrafo 79. En Génesis 18, justo antes que el fuego cayera, ese ángel dijo, o mejor dicho, ese hombre en carne humana, era un hombre comiendo y bebiendo como cualquier hombre ordinario, pero sin embargo era Dios. Él era Jehová Dios. Miren en la Biblia y vean si no es así. Jehová Dios en carne humana. ¿Qué representaba de acuerdo a las propias palabras de Jesús? Que Dios sería representado en carne humana en el tiempo del fin antes que cayera el fuego. El Espíritu Santo regresando dentro de la iglesia. Ha estado obrando por 40 años o más. Controlando la iglesia. ¿Cuál es la última cosa que sucedió? Miren, recuerden, solo unos cuantos días antes de eso. El nombre de Abraham había sido cambiado a Abraham y el de Sarai a Sara. Y fíjense bien cómo él lo llamó, Abraham. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Un extranjero con polvo sobre su ropa, comiendo carne y bebiendo leche. Párrafo 80. Él dijo, bueno, ella está en la tienda detrás de ti. Fíjense bien en la señal. Él dijo, Abraham, yo, oh hermanos, ¿ven ustedes quién era? Yo te hice la promesa. Yo te voy a visitar de acuerdo a mi promesa. Yo te hice la promesa. Yo fui el que la hice. Fue Dios el que hizo la promesa. Yo te voy a visitar. En otras palabras, solo unos 28 días más y las cosas van a ser diferentes con Sara. Y yo te hice la promesa. Así que yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Tú vas a tener este bebé. Y Sara en la tienda detrás de él, ella hizo así, dijo, yo una mujer que he envejecido, perdónenme hermanas, yo estoy trayendo a este punto como esposo y esposa, yo, una mujer que he envejecido, ¿tendré deleite con mí? Y mi esposo allá afuera, siendo también ya viejo de 100 años de edad, y aquí yo tengo 90, una tatara abuelita, con un pequeño chal y con un borbón. Yo seré como una mujer joven y mi esposo como un hombre joven para tener hijos. Bueno, dijo, no puede ser. Párrafo 81 por último. Y ese ángel, no un ángel, sino Dios en carne humana con su espalda volteada hacia la tienda. La Biblia claramente dice que él tenía su espalda volteada hacia la tienda que estaba detrás de él. Dijo, ¿por qué se ha reído Sara entre sí? Diciendo, seguramente que estas cosas no pueden suceder. ¿Cómo supo él que ella estaba en la tienda? O mejor dicho, ¿cómo supo él que su nombre era Sara? ¿Cómo supo él que ella se rió? ¿Y cómo supo en él los pensamientos que estaban en su mente cuando ella lo pensó? Era el mismo espíritu que estaba en Jesús,
que percibía los pensamientos de ellos. Ven. Y él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Correcto? La última señal que ellos recibieron antes que el fuego cayera, cayó inmediatamente. Esa fue la última señal que ellos recibieron. Y miren, ¿cómo pudo decir él eso? ¿Y por qué él claramente nombró a Sodoma? Aquí está, abran su corazón ahora y recíbanlo. Aquel fue Abraham y esta es la simiente de Abraham. Él le tiene que dar a la simiente la misma cosa que le dio a Abraham. Pues la promesa fue para ambos, para Abraham y su simiente después de él. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, 12 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 82 al 88. Amén. Mensaje, El Fiel Abraham, párrafo 82. Oh Dios, ¿ven lo que quiero decir? ¿Ven lo que dice la Biblia? Esa es la razón que estos grandes ortodoxos eruditos, ellos nunca lo entienden. Ahora miren, ustedes dicen, ¿recibirán ellos aún seguro? Allá estaba Lot, el ortodoxo, y un moderno Billy Graham, y alguien más fue allá a predicarles. No hicieron un solo milagro, sino que solo lo cegaron. Eso, la predicación del evangelio ciega al incrédulo, correcto. Ellos eran incrédulos, los que fueron cegados. Bueno, eso era una sombra. Miren, ellos dicen que Billy Graham, el gran evangelista hoy, que va a los, el evangelista bautista, ellos dicen, oh, esos los pecadores e incrédulos dicen, oh, no es nada sino un montón de tonterías. No lo es. Billy Graham es un hombre de Dios, seguro que lo es. Y Oral Roberts y esos hombres son grandes siervos de Dios, ordenados por Dios. No condenen a Billy Graham porque él no es pentecostal. Él no puede ser pentecostal. 83. Fíjense bien, cuando Dios... Aquí hay algo. Yo espero que no lo sofoque. Pero miren, cuando Dios, antes que él hiciera a Abraham padre de naciones, él cambió su nombre de Abraham a Abraham. ¿Es eso correcto? Le puso H-A-M al terminar su nombre. H-A-M. ¿Por qué? Él iba a traer por medio de él al padre de las naciones. Él tomó parte de su propio nombre, Elohim, y lo hizo Abraham. Ahora, si ustedes quieren saber de Billy Graham, miren cómo termina su apellido. G-R-A-H-A-M. ¿Entienden ustedes? Muy bien. Miren, ¿ven ustedes? Todo tiene que estar perfecto. Y sí está perfecto. Los que no lo ven están ciegos. Abraham. Ese fue el nombre dado. Ese nombre nunca había aparecido sino hasta el tiempo del fin. De igual manera este. Fíjense bien en esa terminación del nombre de H-A-M. Abraham. Elohim. ¿Ven? Graham. 84. Fíjense, miren. Justo en el tiempo del fin. Oh, lo pudiéramos analizar un poquito más que eso. Pero eso es bastante para que ustedes lo sepan. Fíjense ahora, mientras vemos que está llegando el tiempo del fin, miren, él prometió que eso así sería. ¿Cuándo? Justo antes que el fuego cayera. Miren, oh, para ustedes, hermanos, aquí está la gran promesa. Miren, cuando él le dio a él esa señal, ¿qué estaba haciendo él? Ahora él estaba preparando. Inmediatamente después de eso, ¿qué hizo él? Él preparó a Abraham y a Sara para recibir el hijo que venía, que fue prometido. ¿Qué hizo él? Él cambió a Sara y a Abraham de ser un hombre anciano y una mujer anciana a ser de nuevo un hombre joven y una mujer joven. 85. Ustedes dicen, hermano Branham, eso no es así.
Muy bien, veamos si es así o no. Ustedes no pueden leer la Biblia como un periódico. Es una carta de amor. Mi esposa, que está allá atrás, cuando yo voy a ultramar, miren, ¿qué si yo fuera a ella? Por eso ustedes se tienen que apartar completamente de todo esto, de decir, yo no puedo hacer esto porque profeso esto, yo no puedo hacer esto. Si ustedes lo quieren hacer, vale más que lo hagan. Seguro que sí. Sale de su corazón. Es amor. Es la gracia lo que lo hace. ¿Qué si yo voy a ir a ultramar y la señora Branham me dice, viene a mí y dice, escúchame bien? ¿Qué si yo le digo, escucha, señora Branham, no tendrás ningún otro esposo? Yo soy tu esposo. Tú no tendrás. Si yo oigo que tú has estado con otros esposos, yo te divorciaré cuando regrese. 86. ¿Qué si ella dice, espera un momento, esposo mío? Tú tampoco tendrás ninguna otra esposa, porque si tú tienes otras esposas, yo te divorciaré cuando regreses. Ahora, ¿sería eso un hogar? De esa manera la iglesia trata de ser con Dios. Yo soy presbiteriano, yo soy pentecostal. ¿Ven? Nada, nada de eso es correcto. Miren, ¿qué hacemos? Yo la amo, ella me ama. Nos arrodillamos y oramos y le pido a Dios que la ayude y ella le pide a Dios que me ayude. Le doy un beso de despedida y me voy a ultramar. Eso lo concluye. Ella no se tiene que preocupar por mí. Yo la amo demasiado. Yo no me preocupo tocante a ella. Ella me ama demasiado. Mientras nos amemos uno al otro de esa manera, estaremos bien. Y ustedes tienen que amar a Dios. Ella me escribe una carta y me dice, querido Billy, acabo de acostar a los niños. Y Sara hoy hizo esto y lo otro. Y Rebeca, y todo así, y solo, ¿ven? Ella está diciendo eso en el papel. Pero como yo la amo tanto, puedo leer entre líneas. Yo sé de lo que ella está hablando, ¿ven? Yo la amo. 87. De esa manera ustedes tienen que ser con Dios. Ustedes tienen que amar a Dios. Entonces ustedes pueden leer entre líneas y ver lo que Él quiere decir. Él lo ha escondido de los ojos de los estudiantes sabios del seminario y lo ha revelado a niños que quieran aprender. Eso es lo que él dijo. Jesús alabó a Dios por hacerlo. Miren, no se necesita una educación, se necesita una vida rendida. Miren, nos tenemos que apurar. Me he pasado mucho del tiempo, pero tengo que hacer este punto, si es la voluntad del Señor. Fíjense, miren, el amor. Miren, repasémoslo ahora. Ustedes dicen, mire, hermano Branham, espere un momento. Él no hizo eso. Muy bien. Inmediatamente después de que esta señal le fue dada a Abraham mismo y le será dada a su simiente, como vemos todo eso sucediendo. 88. Miren entonces, ¿qué es lo que sigue para la iglesia? Si esa fue la última señal que él le dio a Abraham antes que el fuego cayera y destruyera la perversidad, entonces, ¿qué es lo que sigue para su simiente? La misma cosa. Él hizo la misma cosa. ¿Qué hizo él? Lo llamó, le dio el pacto. ¿Quién los llamó a ustedes? Alguna gente dice, yo busqué a Dios y busqué a Dios. Usted nunca lo hizo. Ninguno jamás lo ha hecho. Es Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Ningún hombre busca a Dios. Dios busca al hombre. Lo probó en el huerto del Edén. En lugar de estar confesando, él se estaba escondiendo. Dios lo estaba buscando. Amén. Y otra cosa, ¿se fijaron ustedes que Dios nunca envió a un ángel para que buscara a su hijo perdido? Él mismo vino. Esa es la razón que Jesús fue hecho. Dios se hizo carne entre nosotros. Dios mismo vino para redimir a su hijo.
Era un trabajo hecho, un trabajo de hombre. Nadie lo podía hacer sino él. Así que él vino para redimir a su propio hijo. Y esa es la razón que Jehová se hizo carne en su propio hijo, para morir por el pecado que fue puesto sobre él, para redimir al pecador. Amén. 80 y... Perdón, Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Continuamos la lectura. El fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 89 al 95. Amén. Dios te bendiga, hermano. Continuando con el mensaje, el fiel Abraham. Párrafo 89. Ahora, sigámoslo de cerca por un momento. Aquí está Abraham. Ustedes pudieran estar en desacuerdo con esto. Eso está bien, pero yo solo les quiero expresar mi propio pensamiento, ¿ven? Era la siguiente cosa que tenía que suceder. Para recibir este hijo que fue prometido, él le tenía que hacer algo a Abraham. Miren, sabemos que él tenía que hacer fértil a Sara. ¿Es correcto eso? Bueno, en aquellos días las mujeres no fumaban cigarrillos, así que ellas tenían que criar a su bebé con el pecho. Ellas no lo podían criar con leche de vaca, no tenían las botellas higiénicas y saludables en aquellos días, así que la madre misma tenía que criar a su bebé. Bueno, miren, para hacer eso, las venas de leche del pecho de la mujer estaban secas a la edad de 100 años de edad. Y luego otra cosa, perdónenme, es una audiencia mixta, ustedes escuchen a un doctor, yo soy su hermano, 90, escuchen otra cosa. ¿Cómo pudiera una mujer de 100 años de edad entrar en dolores de parto? La mataría. Él tendría que hacerla de nuevo. Bueno, Dios no. Y miren a Abraham, su cuerpo ya estaba como muerto. ¿Un hombre de 100 años de edad siendo fértil? No. Él los cambió de nuevo a un hombre joven y a una mujer joven. Ustedes dicen, ¿lo puede probar usted? Sí, señor. Ellos hicieron un viaje desde allí hasta Gerar, al país filisteo, de 300 millas, 480 kilómetros. Ese es un viaje bastante largo para una abuelita y un abuelito con sus hombros todos caídos, su barba colgándole hasta aquí, de 100 años de edad. O ustedes dicen, ellos solo vivían más tiempo. Esperen un momento, yo estoy mirando directamente las escrituras y ambos eran de edad avanzada, ¿correcto? 91. Y cuando ellos llegaron allá, ¿saben qué? Abimelec, el rey de Gerar, él estaba buscando una novia. Allí estaban todas esas mujeres filisteas hermosas. Pero cuando él vio a esa tátara, tátara, tátara abuela con su pequeño chal y su gordito, se enamoró de ella. Esa es la que yo he estado esperando. ¿Ven cuál ridículo parece? Sí, es ridículo. Ella tenía... Y Abraham dijo, ahora, pues, di que eres mi hermana porque tú eres de hermoso aspecto. ¿Qué hizo él? Él los regresó a ser un hombre joven y una mujer joven. ¿Qué va él a hacer a la...? ¿Por qué tuvo él que hacer eso? Para que ellos pudieran recibir al hijo prometido, 92. Y esa es la cosa que sigue en orden para la iglesia. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque seremos transformados en un momento para recibir al Hijo Prometido. ¿A dónde va a venir Él? ¿Aquí a la tierra? No. ¿Arriba en el aire? ¿No nos va a encontrar con Él aquí en la tierra? Perdón. ¿No nos vamos a encontrar con Él aquí en la tierra y no lo pudiéramos encontrar en esta clase de cuerpos? Tenemos que ser transformados y encontrarlo en el aire. Verdaderamente me siento religioso, ¿ven? El cuerpo será transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor. Es la cosa que sigue para la simiente de Abraham. Ellos están recibiendo su última señal, un discernimiento, como lo dijo Jesús. Esa es la última señal para la iglesia, 93. Recuerden, anótenlo. Puede ser que yo ya me haya ido. Vean si es correcto o no.
es la última señal bíblica. Miren, nos damos cuenta que aquello fue justo antes de que eso sucediera. ¿Y entonces qué? Nos damos cuenta que inmediatamente después de eso, no tengo tiempo de seguir más adelante. El pequeño Isaac nació. Ahora estoy terminando. ¿Qué de eso? Cuando él tenía como unos 12 años de edad, Dios le dijo a Abraham algo así. Habrá una reunión en alguna ocasión en Richmond, Virginia, en los Estados Unidos. Quiero que esa gente sepa que yo estoy absolutamente seguro de lo que estoy haciendo. Quiero que tomes a ese hijo, tu único hijo que tienes, y que lo lleves allá arriba del monte y que lo mates. Párrafo 94. Abraham dijo, sí, señor, debido a que él lo recibió como uno de entre los muertos, él estaba plenamente convencido que él era capaz de elevarlo, mejor dicho, levantarlo de los muertos. Así que, ¿qué hizo él para confirmarle a su iglesia por todas las edades que él cumple su promesa? Y la simiente de Abraham, sin importar la condición en la que ella esté, todavía cree que Dios cumple su promesa. Amén. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó al pequeño Isaac y emprendieron un viaje de 3 días. Miren, la mayoría de los hombres, un hombre joven como Abraham lo era en ese entonces, lo regresó a ser un hombre como de unos 25 o 30 años de edad. A él y a Sara, él podía caminar. Yo puedo caminar 30 millas, 48 kilómetros. Yo solía patrullar siendo guardabosque. Yo caminaba 30 millas al día, 48 kilómetros. Y en estos días teníamos 10 de gasolina. Aparte de lo que ellos tenían, toda la transportación que ellos tenían era a cabalgar una mulita o caminar. 95 por último. Y emprendieron un viaje de 3 días. Y luego él alzó sus ojos y vio el monte de lejos que la visión le había mostrado. Y llegó al monte. Cuando llegó allí, él le dijo a los siervos, esperad aquí, escuchen esto, Génesis 22. Esperad aquí mientras yo y el muchacho vamos hasta allá y adoramos y volveremos. Oh, eso me hace algo. Abraham, ¿sabes lo que has dicho? Tú vas allá arriba a matarlo. ¿Cómo van a volver tú y él? El muchacho y yo volveremos. Fíjense bien, él puso la leña sobre el hombro de Isaac, un tipo de la verdadera simiente, Jesús. Jesús que para hacernos a nosotros simiente de Abraham, tomó la leña sobre la cual iba a poner el sacrificio, sobre sus propios hombros, cuando él subió al Golgota. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. La lectura, El fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 96 al 102. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandes mensajes. El fiel Abraham. Del párrafo no, del fiel Abraham, año 610312, párrafo 92. Y esa es la cosa que sigue en orden para la iglesia. Nosotros que vivimos, que haremos. Bueno, hermano, de repente. Oh, sí. 96. Subió arriba a la cumbre del monte. Y allí él acomodó la leña y puso el fuego y todo. El pequeño Isaac se puso sospechoso. Él dijo, padre. Él dijo, heme aquí, mi hijo. Mi hijo. Él dijo, he aquí la leña. Y he aquí el fuego. Y he aquí el altar. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué piensan ustedes que pasó, que pensó ese anciano papá? Él dijo, hijo mío, Dios se proveerá de un cordero. Amén. Esa es la razón que él lo llamó Jehová Jireh. Él es el Señor.
el Señor se proveerá a sí mismo a un cordero para este holocausto. Y el pequeño Isaac le dijo, voltéate, Isaac. Isaac lo supo entonces. Fíjense bien, el mismo se sometió a muerte, igual que Jesús se sometió. La verdadera simiente lo volteó. Ató sus manos y sus pies, lo puso sobre el altar, hizo hacia atrás su cabellito negro y con sus ojitos cafés brillando. ¿Qué va a decir mamá? Él no podía pensar en eso. Uno tiene que hacer lo que Dios dice. La mamá dice, no vayas allá entre esos santos rodadores. No le crean. Hagan lo que Dios dice. El doctor dice, ustedes no pueden sanar. No crean eso. Crean lo que Dios dice. Ven, párrafo 97. Hizo el cabello de él hacia atrás. Tomó el cuchillo. Lo sacó de su funda. Lo levantó y estaba a punto de matar a su muchachito a puñaladas. Y cuando él levantó su mano en completa obediencia, el Espíritu Santo detuvo su mano. Dijo, Abraham, detente tu mano. Yo ya conozco que tú me amas, por cuanto me has rehusado, por cuanto no me rehusaste tu propio hijo. Y en ese momento, a sus espaldas, en un lugar donde él había recogido las piedras, un carnero baló, trabado por sus cuernos en lo desolado, en las viñas silvestres. Yo les quiero preguntar algo. ¿De dónde provino ese? Leones, chacales y todo lo demás en el desierto. ¿Y dónde estaba ese? ¿Y ese? ¿Dónde provino ese carnero? Y otra cosa, él estaba arriba en la cumbre del monte donde no hay agua. ¿Qué fue eso? Dios lo habló a existencia. Él lo necesitaba. Ven, miren, no era una visión. Él levantó el carnero y lo llevó allá y lo degolló. Una visión no sangra. La sangre le escurría al salir. Tomó el lugar de Isaac. Era Jesús en tipo. ¿Ven lo que quiero decir? Párrafo 98. Y Abraham dijo, este lugar ya será llamado Jehová Jireh. El Señor proveerá un holocausto para sí mismo. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová y hasta este día, Jehová Jireh ya ha provisto para sí mismo un holocausto. Y hermano, hermana, usted dice, hermano Branham, yo estaba donde el doctor. Él me dijo que yo no podía vivir. Bueno, sin duda que ese precioso hombre le está diciendo a usted todo lo que él sabe que la verdad. Seguro que sí. Pero él solo sabe como un hombre. Ellos me dijeron hace 32 años que yo tenía menos de 3 minutos para vivir. Mi corazón únicamente estaba latiendo de 17 veces por minuto. Muy bien, pero Jehová Jireh, él proveyó un holocausto y yo lo acepté. Ese mismo Jehová Jireh tiene provisto un holocausto para ustedes hoy. ¿Lo aceptarán? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos curados. Párrafo 99. Oh, simiente de Abraham, no recibirás el holocausto de Jehová que fue destrozado en el Calvario. Parte de él está allá arriba en el trono de Dios, a la diestra en un sumo sacerdote, intercediendo sobre la confesión de ustedes. El Espíritu Santo está aquí para mostrar su obra en acción entre su iglesia. Créanle y recíbanlo. Varán, inclinemos nuestros rostros. Antes que oremos solo por unos 2 minutos que siguen, habrá algunos en este edificio, en el primer balcón, en el segundo balcón o en el piso principal, que levante su mano a Dios
No a mí. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Todos estén tan quietos como pueden estar. Se tiene que hacer una decisión. Hay alguien parado a su lado. O él está diciendo a usted, hijo, ¿no estás contento que tú recibiste mi holocausto que he provisto? O él está diciendo, tú me necesitas como tu salvador. Yo te proveí un holocausto. ¿Lo recibirás? Párrafo 100. Si ustedes todavía no lo han recibido, levantarían sus manos y así lo mostrarían a Dios que lo quieren recibir a él. Dios los bendiga a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. Sí, en el segundo balcón. Dios lo bendiga a usted, a usted, a usted, a usted. Dios lo bendiga. Muy bien, muy bien. Eso está bien. Oh, Jehová Jireh, provee para mí. Ahorita, tú ya lo has provisto. Y yo gratuitamente lo acepto. Jesús fue tu holocausto. ¿Qué fue provisto para mí? Un cordero para mis ojos, un cordero para mi cuerpo, un cordero para mi alma. Y oh, para ustedes está, que están enfermos y afligidos, en su corazón digan, Jehová, dame fe ahorita para recibir el holocausto que ha sido provisto para mí. Pues a mí, pues mi holocausto herido fue por mis rebeliones, lo cual yo lo he recibido. Y por su llaga fui curado. Ahora vengo a recibirlo ahorita mismo. Párrafo 101. Padre Celestial, el tiempo se está terminando. No tardará mucho hasta que los ministros aquí, mis preciosos hermanos, estarán en su púlpito. Ellos estarán predicando grandes mensajes esta noche. Te pido que los enfermos y los afligidos sean sanados y que los pecadores sean salvos y que la gente sea llena del Espíritu Santo, que los resultados de tu presencia permanezcan hasta que Jesús venga. Ahora, en esta manera sencilla, Señor, yo tengo una manera muy deficiente para expresar algo. Y si yo he ofendido a alguna parte, tú perdóname, Señor. Tú conoces mi objetivo y el motivo. Y de estas cuantas semillas que caigan dentro del corazón de la gente, surja un gran avivamiento aquí, Señor. Párrafo 102 para terminar. Bendice a esas personas que levantaron sus manos como de esa hermosa alabanza, tu alparero. Yo, el barro, soy dócil, humilde, anhelo ser. Cúmplase siempre en mi tu querer. Concédelo, Padre. Aquellos que levantaron sus manos, que querían ser recordados en oración, que ellos quieren ser ese holocausto, la fe para alcanzarlo y recibirlo, que ellos lo hagan ahorita, Padre, que sean salvos, pues que nunca los vea en esta tierra, que los piensen, Padre. Nos separamos en unos cuantos minutos, quizás para nunca encontrarnos otra vez, hasta ese día allá en la puerta. Párrafo 103. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la oración de este mensaje. El fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Continuación, hermana Erika, en los párrafos 103 al 109. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el fiel Abraham, párrafo 103. Oh Dios, me gustaría pararme al lado del pilar, allí decir, ven, ¿no es maravilloso ahora? Igual que la visión que tú me mostraste de cómo se mira allá, concédelo, Señor. Yo te los presento a ti como trofeos del Evangelio que ha sido predicado y el Espíritu Santo aquí, atrayéndolos a Jesús. Tú dijiste, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así que eso es, Padre. Perdón, Padre, aquellos que están enfermos, te pido que los sanes, concédelos en el nombre de Jesús. Ahora, ustedes que creen,
que quieren que Jesús los haga un verdadero hijo suyo, solo levante sus manos con sus rostros inclinados. Levante sus manos. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú, el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Perdón. Dios le bendiga. Que la rica gracia de Dios, las bendiciones inmortales, descanse sobre cada uno de ustedes, mientras esperamos humildemente y dulcemente. 104. Ahora, hay unas cuantas tarjetas de oración que se repartieron en el edificio. Queremos orar por ellas antes de llamar las tarjetas de oración, mientras está sentado aquí en la reunión bajo la unción del Espíritu Santo. Su dulce presencia alrededor de nosotros. ¿Cuántos en la audiencia están enfermos allá en el balcón? Donde quiera que ustedes estén diciendo, estoy enfermo, hermano Branca. Dios sabe que estoy enfermo y yo quiero que su gran espíritu venga y me sane. Solo levante sus manos. Yo quiero que el gran Espíritu Santo venga y me sane. Dios los bendiga. El ángel del que yo hablé toda esta semana. Hay algunos que han venido aquí por primera vez. Levanten sus manos. Solo unos cuantos. Ah, muy bien. Toda esta semana, ¿ustedes ven la... creerían ustedes en él ahora si él hiciera las mismas cosas? No hay una sola persona aquí que yo conozca. Mi esposa está sentada ya muy atrás. Y mi amigo sentado aquí. El hermano Go. Esas son las únicas personas que yo conozco, que yo veo, con excepción de estos dos hombres sentados aquí. Yo creo que ellos estuvieron ayer en las entrevistas privadas. Estos dos hombres, fuera de... ¿Cuántos saben que yo soy un desconocido para ustedes? Gracias. Tengan fe, no duden. 105. Ahora, si el Espíritu Santo confirma esto, viniendo aquí y permite, ustedes tratarían de alcanzar. La Biblia dice que él es el sumo sacerdote ahorita. Y ese holocausto fue despedazado por nosotros. ¿Creen ustedes que ese fue Jesucristo por ustedes? ¿Creen ustedes que él está sentado a la diestra de Dios ahora intercediendo sobre la confesión de ustedes? ¿Creen ustedes que él es el sumo sacerdote que se compadece de las debilidades de ustedes? Entonces ustedes oren y pídenle a él y tóquenle a él y él y díganle a él, digan, Señor, el hermano Branham nos acaba de decir que tú estás aquí dentro de nosotros y yo soy parte de ti también. El hermano Branham es parte de ti. El hermano Branham es tu siervo y ahora, si tú tan solo hablas por medio de él, como hablaste por medio de tu hijo Jesús, él es tu hijo adoptado. Yo soy tu hija adoptada. Tu hijo adoptado, pero tú no nos lo enviaste para hacer una señal para nosotros en el tiempo del fin. Él lo dijo allá en los balcones, donde quiere que ustedes estén. Yo no, donde quiere que ustedes estén. No importa, solo crean. Si él hace eso, tendrán mucha fe y creerán. Levante sus manos para que así yo pueda ver lo que van a creer. Muy bien, Dios los bendiga. 106. Miren, aquí está la hora, hermanos. Miren, si alguno tiene pregunta, dígale que venga. Miren, aquí está la hora en la que uno no se tiene que preocupar. Cuando Dios dice algo, él cumple su palabra, correcto. Ahora, tengan fe, no duden, sino crean con todo su corazón. Solo digan, Señor, permíteme tocarte. Cualquier parte aquí del edificio, entonces si él lo hace, ¿cómo actuará? ¿Actuaría él? Igual que actuó cuando la mujer tocó su manto, se volteó y dijo, tú tenías un flujo de sangre, pero tu fe te ha salvado. ¿Ven? Ahora hará la misma cosa. Ahora, ¿creerán ustedes? ¿No es esta una gran cosa? ¡Qué reto! Oh, hermanos, dicen, ¿sucederá? Seguro que sí, él no falla. 107. ¿Dónde están los dioses de Balaam? ¿Dónde están sus críticos que dicen que el Espíritu Santo no está correcto? Vengan, hagan las mismas cosas. Usted dice, bueno, Jesús dijo, mayores que estas. Usted primero venga y haga las obras que él hizo. Luego hablaremos tocante a los mayores. Y yo le diré a usted lo que son las obras mayores. Jesús no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo.
No había llegado todavía. Esas son las obras mayores que estamos haciendo. Pero hagan las mismas obras que él hizo. Él dijo que ustedes la harían. Párrafo 108. ¿Qué piensa usted tocante ese problema del cuello, señora? ¿Cree usted que el Señor la sanará y la hará saludable? Él lo ha hecho. Yo nunca la he visto a ella en mi vida. Ella es una perfecta desconocida para mí. ¿Es correcto eso, señora? Levante su mano, pero usted estaba sentada allí orando. ¿No lo estaba usted? Correcto, señor, que sea yo. ¿Cómo lo puedo yo decir lo que ella estaba orando? Allí está su mano levantada, su mano derecha levantada, Dios. Que eso es verdad. ¿Quién es? ¿Yo? No, es él. Ese no era un hombre que estaba sentado allí con Abraham, comiendo carne y cosas como esa. Era Dios en ese hombre. No era Jesús. Él dijo, es mi Padre que mora en mí. Está sentada una señora robusta, justo detrás de ella, mirándome. Ha estado orando allí desde que yo empecé a hablar de eso, orando por ese problema de corazón. Correcto. Y si eso es correcto, levante su mano. Ahora, ¿cree usted? Muy bien, su problema de corazón se ha terminado. Tenga fe, no dude. 109. Dicen, ¿por qué está mirando así? Yo estaba observando esa luz. Está por arriba de esa señora allí. Ella no está orando por ella misma, sino que está orando por su hermana. Ella tiene problema de corazón. Ella está en el hospital. ¿No es así? Si eso es correcto, levante su mano. Usted estaba orando por ella. Si eso es correcto, menee su mano así, para que la gente la vea. ¿Cómo le puedo yo decir a usted lo que está orando? Dios, quien oye las oraciones, contesta las oraciones. ¿Cree usted que ella va a salir sana? Usted lo ha tocado a él, correcto. Usted está orando por sus ojos. Aunque usted tenga los anteojos puestos, sentada allí, la señora allí al final de la fila, con un saco puesto que se mira blanco. Sí, usted estaba sentada allí orando por sus ojos. ¿No lo estaba usted? Para que usted sepa, la señora al lado de usted está orando por las venas varicosas. Si eso es correcto, levante sus manos. Y la señora sentada al lado de ella, ella está orando por una condición nerviosa que ella ha tenido por algún tiempo. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ven? ¿Creen ustedes? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el fiel Abraham. Servicio realizado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Párrafo 110 dice, ustedes dicen, hermano Branham, el ángel tenía su espalda volteada. ¿Actuará él de la misma manera? Usted no está mirando en la cara. Pudiera estar adivinando los pensamientos de nuestra mente. Muy bien, entonces voltearé mi espalda. Vean si él es el mismo ángel. Miren, yo no soy él. Es su espíritu. Ahora, si ustedes me están mirando, miren, posando aquí. Vean, ven esa luz. Miren, hay una mujer. La ven sentada. Ella está sentada. Ella está en esta dirección detrás de mí. Ella está sufriendo de un crecimiento en su garganta. Y ella tiene un niño con ella. Y él tiene un problema de los senos nasales. El nombre de ella es señora Mitchell. Póngase de pie, señora Mitchell. Crea con todo su corazón, señora. Yo no lo conozco a usted. Si eso es correcto, menee su mano de un lado al otro. Sí, era eso tocante a lo que usted estaba orando, lo que él le dijo. Muy bien, recíbalo ahora. Se puede ir a casa, sea sana, Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes? Párrafo 111. Está un hombre sentado justo detrás de ella. Él está mirando en esta dirección. Yo lo veo en estos momentos. Él tiene problema de espalda también. Fue operado por un problema de espalda. Él tiene problema de los senos nasales. Eso es lo que lo hizo creer. Él tiene un problema de los senos nasales. Correcto, señor Bush. ¿Por qué no se pone de pie y acepta su sanidad también? ¿Cree ustedes? Si yo no lo conozco a usted, señor, menee su mano de un lado al otro. Si no nos conocemos uno al otro. Eso tocante a lo que usted estaba orando. Menee sus manos de un lado al otro. Así, sí, él. Si eso fue lo que usted estaba orando. Muy bien, Dios lo bendiga. Se puede ir a casa, reciba su sanidad.
Él es un Salvador maravilloso, no lo es él. Párrafo 112. Está un hombre sentado allá arriba en el balcón. Él está sufriendo de un problema bronquial. Señor Brown, póngase de pie. Ahí lo tienen. Yo no lo conozco a usted. Lo conozco, señor. Si es correcto, levante su mano. Usted está sanado. Jesucristo lo sana. Sentada allá está una señora orando por su hermano que tiene cáncer. Tenga fe. Él sanará si usted lo cree. ¿Cree usted con todo su corazón? Muy bien, usted puede recibir lo que pidió. Problema del corazón, nervioso. Al fin de la fila, artritis, el que está sentado detrás de ella. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Miren, ¿está él aquí? ¿Creen ustedes que él está aquí? Amén. Se ha ido por todo el edificio mostrándoles a ustedes que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren, por todos ustedes parece ahora que... Párrafo 113. ¿Cuántos saben que las visiones lo debilitan mucho a uno? Jesús dijo, yo he conocido que ha salido poder de mí. Ese es él. Yo no los conozco a ustedes. Yo nunca los he visto a ustedes en mi vida. Pero eso muestra que ese mismo ángel, la misma promesa, la cosa que sigue es la destrucción en esta nación. No únicamente en esta nación, sino en todas las naciones. El tiempo del fin está aquí. La transformación está esperando al pueblo. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de oración? Levanten sus manos. Yo quiero que ustedes en esta fila aquí se pongan de pie y vengan aquí. Empiecen a ponerse de pie, fila tras fila, y vengan aquí. Yo les quiero decir algo a ustedes. Yo les quiero probar algo a ustedes. Yo no soy el único que ora por la gente enferma. Mis hermanos aquí tienen tanto derecho como yo tengo para orar por la gente enferma. Y les quiero probar eso a ustedes, hermanos. Vengan. Ustedes no pueden venir en esta dirección, señores. Tienen que salir y rodear por el otro lado, por aquel lado. Los que tienen tarjetas de oración. Solo los que tienen tarjetas de oración. Salgan y rodeen por aquel lado. Miren, solo los que tienen tarjetas de oración. Párrafo 114. Yo quiero que mis hermanos se paren aquí. Vengan aquí, hermanos. Yo quiero que ustedes formen una fila a ambos lados de mí. Aquí, vengan aquí. Para que estas personas sepan que no tienen que esperar hasta que pase por aquí alguien como Oral Roberts o Timmy Hicks o alguien así. Estos hombres son ordenados de Dios para orar por los enfermos. Ellos tienen tanto derecho de orar por los enfermos como yo tengo a cualquier otro. Ustedes lo podrán ver ahorita en unos cuantos minutos si es que estos verdaderamente son simiente de Abraham. Miren, hay algunos de ustedes que tienen tarjetas de oración. Si las tienen... Sálganse a los pasillos, vengan por aquí y vayan y rodeen y formen esa fila. Vayan por atrás, rodeen y formen la fila. 115. Miren, si ustedes no profesan su fe en Cristo, no vengan, porque va a ser peor para ustedes. Váyanse y no pequen más. ¿Qué es pecado? Alguien dice algo. Incredulidad, transgresión de las leyes. Eso es correcto. Incredulidad, el que no cree, ¿ha sido qué? Ya ha sido condenado. ¿Es correcto eso? ¿Estos son ministros? Muy bien, sí. ¿Dónde está usted, hermano Hal? Este hermano Hal aquí tiene un ministerio. Él ora por los enfermos también. Tiene servicios que abarcan toda la nación. El hermano Hal, quiero que venga aquí. Hermano Hal, quiero que forme. Todos ustedes formen aquí una fila doble. Todos ahora en esta sección con tarjetas de oración. Salgan al pasillo, vayan y rodeen por atrás. Y ustedes en el balcón que tienen tarjetas de oración, si hay algunas de ellas de allá arriba, bajen y párense en los pasillos, aquí detrás del lugar. Ustedes con tarjetas de oración, vayan a la fila. Párrafo 116. Miren, si ustedes no creen, yo no soy simiente de Abraham y no están listos ahorita para decir, todo está concluido, todo terminó. Miren, el mismo Dios que está aquí para hacer estas cosas. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen que sí es el Espíritu Santo? Levanten sus manos. Miren, ustedes saben que pudieran tomar otra actitud y decir que era algo más. Y eso será entre ustedes y Dios. Ven, ustedes nunca serán perdonados por ello. Eso es correcto. Jesús así lo dijo. Pero si ustedes lo creen con todo su corazón... Miren, para ustedes en la fila de oración, ustedes que están en la fila de oración, nosotros no podemos entrar en discernimiento, sabemos eso. Estos hermanos de aquí quizás no necesitan eso, ¿ven? Pero ellos no lo tienen que tener. Ustedes saben lo que han hecho y cuál es su problema.
Si ustedes pecaron, pídanle a Dios que los perdone. Si ustedes no creen, pídanle a Dios que tenga misericordia de ustedes y lo haga creer. Párrafo 117, por último. Pero, ¿cuántos de ustedes ahora que están parados allí en la fila de oración, ustedes que tienen la tarjeta de oración parados en la fila, levantarán su mano a Dios como señal que lo han aceptado a Él como su sanador? Levanten su mano, el resto de ustedes, si hay algunos de ahí que no están en la fila de oración, que lo quieren aceptar a Él como su sanador, levanten su mano, Dios los bendiga. Ahora, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Es eso lo que Él dijo? Bueno, entonces hay algo, alguna clase de espíritu aquí, hay algún poder que sabe quiénes son ustedes, que sabe todo tocante a ustedes, ¿no es eso correcto? Él sabe todo. Bueno, si Él prometió hacer eso y Él cumple esa promesa, Él cumplirá toda promesa. Amén. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la oración. El fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, continúe en los párrafos 118 al 124. Mil disculpas, creo que la hermana Rosalia ya se retiró. Bueno, ¿podría continuar, hermana Margarita, si está en el punto, párrafos 118 al 124? Confirme, hermana Margarita. Sí, hermano, yo lo entendí. Párrafo 118. El mensaje, el fiel Abraham, 6103-12. Párrafo 118. Miren, si ustedes no creen, recuerden, no pasen por la fila de oración. Miren, hermano, quisiera que como la mitad de ustedes se pusieran aquí a un lado, vinieran a esta dirección, correcto. Háganlo de la misma manera aquí. Correcto, que uno se vaya a un lado y el otro se quede. Hagan una doble fila, eso está bien. Ustedes dos son ministros, muy bien. Ustedes ayúdenlos a bajar de la plataforma. Alguien allá abajo que los esté ayudando a bajar. Ahora, antes que empiece la fila de oración, Billy, espera un momento, oremos. Escuchen, amigo, les quiero pedir a ustedes, hermanos, yo tengo perfecta confianza en ustedes, como mis hermanos. Yo sé que ustedes son hombres de Dios, llamados de Dios. Yo estoy tratando de hacer que esta audiencia sepa que ellos no necesitan esperar que alguien pase por aquí con algún don especial. Los dones no sanan. Los dones únicamente declaran a Dios. Ustedes son ministros que conocen la palabra mucho mejor que lo que la conozco yo. Así que el don de ustedes es para hacer eso. Y esa es la manera original. Creer su palabra. Envió su palabra y lo sanó. De esa manera debe ser. Pero entonces, Dios es tan bueno y hace tales promesas que si ellos no pueden creer la palabra, entonces Él les muestra una señal de que es Él allí. Para eso es lo que es. Esa es la razón que yo los tengo a ustedes aquí. Párrafo 119. Ahora, solo piensen, ¿qué si mi madre estuviera parada en esa fila? ¿O qué si mi madre estuviera parada en esa fila? ¿Qué si mi esposa estuviera en esa fila o sus esposas estuvieran en esa fila? ¿Qué si mi hijo estuviera parado en esa fila y su hijo estuviera parado en esa fila? Audiencia, ¿qué si ustedes fueran mi madre o mi padre o mi hermano o mi hermana?
mi esposa o mi hijo. Y que si ese fuera, si este otro fuera el de ustedes. Miren, el poder de la iglesia está en reunirse y orar. Miren, nosotros podemos orar y luego poner manos sobre los enfermos. Ustedes recuerdan que Pedro fue allá y oró por Dorcas en el rincón. Luego se levantó de su oración y fue y puso manos sobre ella. Y ella vino a vida después de estar muerta. Nosotros ofrecemos oración y luego hacemos la ceremonia de poner las manos sobre los enfermos. Igual que ministrar el bautismo o cualquier otra cosa que ustedes, hermanos, hacen. Esa es la misma cosa. ¿Creen todos ustedes eso solamente? Digan amén. La congregación dice amén. Ahora, inclinemos nuestros rostros ahora, hermanos. Oren todos. Párrafo 120. Nuestro Padre Celestial, este es el clima. Hemos predicado tu palabra, lo cual tú nos ordenaste hacer. Hemos visto a los pecadores levantar sus manos y llegar a ser cristianos. Hemos visto a los tibios levantar sus manos y unirse de nuevo contigo en compañerismo. Hemos oído a los santos llorando y gritando. Hemos visto el Espíritu Santo moverse entre nosotros y confirmar la palabra y probar de acuerdo a la palabra que yo prediqué, que Él hizo exactamente lo que Él prometió que haría. Señor, estas personas quieren ser sanadas y les estoy tratando de decir que tú ya las has sanado, así que así de seguro como tú haces tu palabra firme y la confirmas, todos ellos están sanados. Y si tú cumples tus promesas en una cosa, tú cumples tus promesas en todas las cosas. Ahora, tú no los puedes sanar ahora, porque ellos ya están sanados, pero tenemos una ceremonia ritual más por la cual pasar. Esa es la de poner las manos sobre los enfermos. Es tu última cosa, la última comisión que tú le diste a la iglesia. Y esta es la última reunión en este avivamiento. Nosotros estamos aceptando la última comisión. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Párrafo 121. Dios, te pido que cada uno de estos ministros aquí esté tan ungido con el Espíritu Santo que nunca olvidará esta noche. Cuando estas personas estaban pasando por aquí, ellos estaban orando, Señor. Tus corazones están ardiendo. Ellos quieren hacer algo para ti. Hay otros allá en la audiencia que no están en la fila de oración. Ellos están orando que el Espíritu Santo que está presente y que está llenando este edificio ahorita con su presencia allá en los balcones, abajo en el auditorio, por todas partes. Él está aquí. Permite que Él venga ahora, Señor, y nos unja. Y permite que estas personas estén tan ungidas, los que pasen por aquí, que en cuanto ellas lleguen a la fila, que puedan comprender que no vienen a hombres, sino que ellas vienen a Dios, que ellas pasan por debajo de aquí como si estuvieran pasando por debajo de la cruz, que se bajen de esta plataforma regocijándose como simiente de Abraham, siendo fuertes, dando alabanza a Dios. Que vayan por los pasillos alabando a Dios y sean sanados. Párrafo 122. Que estos hombres vean a sus iglesias crecer en poder y en fuerza debido a sus testimonios. Y que otros vengan y grandes cosas sean hechas. Padre, concédenlo. Los encomendamos a ellos, a ti ahora y a nosotros mismos, para que tú nos unjas por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, para todos los que creen, levanten sus manos y digan, yo creo, Señor, yo creo. Miren, si la unción viene poderosamente y si no logro despedirme de ustedes, que el Señor los bendiga. Todos estén orando ahora, nosotros ya hemos orado, ahora cantemos ahora. Mientras oramos, solo creer, mientras inclinamos nuestros rostros reverentemente, orando unos por los otros ahora. Mientras ponemos las manos sobre estas personas, párrafo 123, solo cree, solo venga mi hermano.
En el nombre de Jesucristo reciba su sanidad. La fila de oración empieza. Nombre de Jesucristo, amén. Solo cree. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La fila de oración continúa en el hermano Branham orando. Sus palabras no siempre se pueden entender. Todo lo demás se ha ido en su actitud al acercarse a Dios. Eso es lo que es. En el nombre de Jesús. O simplemente, o simiente de Abraham, ven creyendo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Sana a mi hermano. Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Que en el nombre de Jesús sana, Padre. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesús. La fina oración continúa. Todos los que creen en Él ahora como su sanador, lo aceptarán a Él ahora como simiente de Abraham. ¿Creerán ustedes en el Señor Jesús con todo su corazón? ¿Lo quieren ustedes aceptar ahora a Él para todo? ¿Para salvación, para sanidad, para el bautismo del Espíritu o para alguna otra cosa? ¿Lo creerán a Él con todo su corazón? Póngase de pie entonces, póngase de pie como simiente de Abraham, como creyentes cristianos ahora. Creemos en Jesucristo. Pongan sus manos unos sobre otros. Miren, no oren por ustedes mismos. Oren por el que está al lado de ustedes. Párrafo 124 para terminar. Y nosotros, hermanos, nos uniremos como una sola unidad cristiana. Metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, católicos y lo que ustedes sean. Nos unimos y unimos nuestros esfuerzos delante de Jehová Dios nuestro Salvador, quien está presente ahora para mostrarse Él mismo vivo. Después de 1900 años, Él está aquí en Richmond, Virginia, esta tarde en la forma del Espíritu Santo. Él mismo probándose que está vivo. Él ahora los sana a ustedes, a todos ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Que todo poder demoníaco sea roto y toda persona sea sanada para la gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El Fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio para tener este compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Un sonido incierto, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 7. Amén, hermano. Iniciando este nuevo mensaje, un sonido incierto, párrafo 1. Gracias, hermano Sullivan. Pueden tomar asiento. Casi no encuentro cómo expresarme al darle las gracias a Dios de cuán agradecido estoy de estar de nuevo aquí en este tabernáculo esta noche. Siempre recuerdo mucho la última visita que le hice al hermano Sullivan y a la gente de aquí y de cómo el Señor nos bendijo un domingo en la mañana en la iglesia. Y cuando llegué hace unos minutos y escuché a la gente cantar, gozo en mi corazón y paz en mi mente. Así es como cantan los cristianos, lo que los cristianos hablan
de tener gozo en su corazón y paz en su mente. Y no hay nadie que pueda hacer eso más que Dios. Y se siente muy bien estar de regreso aquí, alejados de la contaminación de California. Aquí se puede respirar bien y profundo de vez en cuando. Pueden quedarse con todo California si ellos así lo desean. A mí me gusta la gente de allá, pero les aseguro que no la contaminación que tienen en ese valle. Dos. Yo nací allá en una de esas lomas en Kentucky y sencillamente no me puedo separar de ello. Ustedes saben, pudiera ser, todos pudieran apresurarse para ir allá si ellos quieren, pero de mi parte yo preferiría quedarme aquí donde uno puede por lo menos respirar. Mis ojos me ardían, mi garganta se puso roja. Y déjenme decirles, yo pienso que el pecado pareciera viajar, pues siempre viaja y ha viajado junto con la civilización. 3. El pecado siempre llega junto con la civilización. Antes que hubiera un hombre blanco en el oeste, cuando solo había indios, no tenían pecado. Ellos solo vivían una buena vida tranquila y tenían problemitas de vez en cuando con sus guerras tribales y cosas. Pero en cuanto al pecado llegó con la raza blanca, cuando llegó la civilización, llegó con las mujeres el whisky, juegos de apuestas y asesinatos. Y conforme el sol ha ido desde el este al oeste, la civilización ha viajado junto con él. Y yo creo que el Señor debe de tener una gran pantalla de radar en la costa oeste, porque si continúa avanzando, retornará al este de nuevo. Así que yo pienso que choca contra ella y se regresa como una onda. Y yo digo que ciertamente estamos viviendo en un tiempo terrible. Ahora, eso no solo aplica a la costa oeste y yo alardeando de estos Bukkeyes, nativos de Ohio, y de estos Hoyers, nativos de la India, y de estos Concrets, nativos de Kentucky, y de por aquí, pero los tenemos aquí también, ustedes saben, pero allá hay más de ellos. 4. Tenemos 5 noches ahora. Aquí en Ohio otra vez, creo que mañana en la noche ellos se irán a un auditorio o algo así, pero yo me alegré de poder venir a la iglesia. A mí me gusta en la iglesia. Si yo creo que eso, hermano Sullivan, por la razón de todo lo que he viajado, he dado cuenta que las mejores reuniones siempre son en las iglesias. Ahora espero que no ser supersticioso. Si lo soy, no lo sé, pero entonces cuando uno va a esos lugares en donde han tenido entretenimiento y juegos de apuestas y bailes, como que hay pequeños diablos sentados por todas partes, ustedes saben, y ellos son como una morada para ellos, simplemente se quedan allí. Y luego uno tiene que entrar y se toma como 5 noches de predicación para echarlos a todos afuera. Ustedes saben, antes que uno pueda empezar la reunión, pero en la iglesia yo creo que los ángeles de Dios acampan alrededor, porque los santos se reúnen allí. Es un lugar designado por Dios, donde Él viene y se encuentra con su pueblo. Siempre me ha parecido mejor estar en una iglesia. Me gusta más, para que uno pueda estar. Es como sentirse en casa. Ustedes saben, es en donde juntos tenemos compañerismo y tenemos las cosas en común. 5. Cuando el hermano Sullivan y tuvimos la oportunidad de regresar, ciertamente me puse feliz. Acabamos de estar al otro lado con los vecinos, allá en Virginia, la semana pasada allá en Richmond, y disfrutamos unos momentos gloriosos allá con esos sureños, el lugar de nacimiento de la nación. Ellos la llaman y todos ellos son buenos sureños también. Ellos realmente aman al Señor allá y disfrutamos unos momentos maravillosos. Pero yo estaba ansioso de regresar a casa para estar aquí y así poder adorar juntos por un rato. 6. Ahora, estoy contento de ver a mis amigos aquí de más al norte del estado. ¿Qué tan lejos están de aquí, Charlie? ¿Qué tan lejos vives de...? Él contesta 70 millas. Como unas 70 millas, 112 kilómetros. Bueno, el hermano dice, justo dentro de la línea fronteriza del estado de Indiana. Justo dentro de la línea fronteriza del estado de Indiana, Rodney y todos. Oh, está en este lado, casi adentro de este lado de la línea fronteriza del estado de Indiana. Él casi entró en gracia, pero solo le faltó un poquitito, solo un poquitito. Está justo en la línea fronteriza del estado. Ahora, si usted hubiera pasado a Kentucky, hubiera estado bien,
¿Cuántos kentuckianos hay aquí? Oh, hermanos, déjenme decirles. El hermano Branham se ríe mientras alguien habla de la audiencia. Yo dije en una ocasión, perdónenme, el hermano Sullivan. Yo no sé, hermano Sullivan. Párrafo 7. Mi madre solía administrar una casa de hospedaje en Jeffersonville. Yo tengo un tabernáculo como de este tamaño, creo yo. Allá, una noche, cuando estaba predicando, yo dije, todos los de Kentucky pónganse de pie. Nadie se quedó sentado. Y yo dije, bueno, los kentuckianos y las marmotas conquistaron el país sin disparar un tiro. Yo dije, ellos verdaderamente llegaron allí y lo conquistaron. Yo dije, bueno, tuvieron que enviar a algunos misioneros hasta acá, provenientes de alguna parte. Así que proveniente, dice, miren, yo no estoy hablando tocante a Ohio, ahora esperen un momento. Yo estoy hablando tocante a Indiana, allá en Indiana. Bueno, pues, a donde quiera que uno vaya, alrededor del mundo, uno encuentra que el pueblo de Dios siempre es el mismo. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Un sonido incierto, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Continuamos la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a dar lectura a este nuevo mensaje, Un sonido incierto, del año 610315. Párrafo 8. Yo me fijé allá en África y en los otros países donde yo he estado, que alguna de esa gente ni siquiera sabe cuál es la mano derecha ni la izquierda, pero ¿saben ustedes qué sucede cuando ellos reciben el Espíritu Santo? ¿Lo que ellos hacen? Las mismas cosas que ustedes hacen cuando reciben el Espíritu Santo, actúen de la misma manera y ellos hablarán en lenguas. Y ustedes pensarían que ellos eran los que estaban hablando por sí mismos cuando los oye hablar sus idiomas. Quizás igual que hay una clase allí de la cual siempre estuve maravillado. Ellos como que dan un chasquido con sus lenguas mientras hablan. Creo que le llaman Basutu. Creo que es ese. No, es el Sosa. Y si usted solo lo pronuncia Sosa, no está correcto. Se tiene que dar un chasquido. El hermano Branham emite el sonido Sosa. Así que, así, Sosa. Y todo lo que ellos hablan tienen un chasquido al hablarlo. Pero cuando ellos empiezan a hablar en lengua, ellos algunas veces hablan en inglés. ¿Ven? Cuando la gente en esos países paganos recibe el Espíritu Santo, ellos actúan exactamente como cualquier otro, no importa en dónde estén ellos. Eso demuestra que es para todo aquel que quiera venir. 9. Ahora, muchos de nuestros hermanos están de pie y yo como que me siento mal por eso. Quisiera que les pudiera dar un lugar para que se sienten, pero no lo tenemos. Así que no hablaré más de 3 horas o algo así, creo. Y yo solo estaba bromeando, pero tan pronto que podamos sentir que el Señor nos está bendiciendo, nos diga que es suficiente, bueno, entonces podremos, nos despediremos. Pero para tener ese momento de compañerismo por aquí, un hombre no sabe en dónde empezar. Simplemente es muy bueno y maravilloso. 10. Hemos tenido grandes reuniones en la costa del oeste, como estaba diciendo. El Señor nos bendijo poderosamente en la costa del oeste en esta ocasión. Estuve en Visalia, allá, incluyendo a Bakersfield y Fresno, y por todo allí. Las personas de esos países estaban verdaderamente con unos corazones hambrientos. Yo creo que la razón por la que están hambrientos es porque Dios está llamando a su iglesia a unirse y a deleitarse en la palabra de Dios. Ahora, antes que empecemos, deberíamos hablar al autor, creo yo, antes que leemos su palabra. ¿No piensan ustedes así? Así que inclinemos nuestro rostro ahora y pongamos a un lado todas nuestras cosas infantiles y miremos a la parte más seria y sagrada, la palabra. 11. Nuestro Padre Celestial, mientras nos reunimos aquí esta noche en esta iglesia, la iglesia sobre la cual tu nombre es invocado, la gente que está reunida aquí sobre la cual
tu nombre es invocado, y tú nos hiciste una promesa en tu palabra eterna. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare, entonces yo oiré desde los cielos. Ahora, esa es tu promesa. Y sabemos que tú cumples todas tus promesas a tu pueblo. Te damos gracias por la iglesia y por toda persona que está representada aquí y por toda iglesia que está representada. Y oramos, Señor, que tú nos bendigas juntamente como tus hijos que estamos creyendo. Esta noche pedimos especialmente por nuestro bondadoso y leal hermano Sullivan, que tú lo bendigas de sobremanera abundante, viviendo que el deseo de su corazón es servirte y hacer algo para ti, y hacer que todas sus horas cuenten para el reino, trayendo a la ciudad ministros, diferentes ministros con diferentes tipos de ministerio, para que ellos puedan servir el propósito y puedan alimentar al rebaño sobre el cual el Espíritu Santo lo ha puesto como superintendente. Te damos gracias por eso, por esto. 12. Y es nuestra elección, si es tu voluntad, de alimentar el rebaño por los 4 o 5 días que siguen aquí. Pedimos que el Espíritu Santo provee el alimento de oveja, la palabra, que la manifieste con poder y manifestaciones del Espíritu Santo. Bendícenos mientras esperamos en ti. Salva a todos aquellos que pueden ser salvos, Señor. Llena al creyente que está esperando pacientemente para recibir el Espíritu Santo. Oramos que tú permitas que todos los que estén en esa condición se vayan de aquí esta noche felices, salvos y llenos con el Espíritu Santo. 13. Sana al enfermo, Señor. Tú nos has dado la comisión y por toda la ciudad. Sana a los enfermos que están en esa ciudad y predicar que el reino está a la mano. Y Dios, pedimos que tú nos concedas estas cosas a nosotros como tu siervo, como tus embajadores, porque nosotros sí creemos que el reino está a la mano. Y ayúdanos a exponer a esa palabra de esa manera, que la gente pueda ver y creer en ti y en aquel gran día de ajustar cuenta que viene para todos, que debido a nuestros esfuerzos haya literalmente cientos parados allí, redimidos por la sangre, debido a los esfuerzos que estamos tratando de portar en este momento. Padre, al reunirnos hablamos como niños, somos felices y ahora pedimos que tú nos permitas poner eso a un lado y entrar en la obra del reino, estar sujeto al Espíritu Santo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús para su causa. Amén. 14. Ahora, para un pequeño contexto, quiero llamar su atención a 1 Corintios, el capítulo 14 y el versículo 8. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Estamos viviendo en un tiempo incierto. Casi todo lo que miramos hoy día es incierto. Estamos viviendo en un tiempo en el cual pareciera que a uno le resulta muy difícil poner su mano sobre algo que tenga certeza. Nuestra seguridad nacional es muy incierta. Nos damos cuenta que es en eso. Bueno, nosotros, todo. Yo me refiero a la seguridad internacional. Es porque estamos justo en el fin de la edad. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo este glorioso compañerismo. Si Dios permite, si nos da un día más de vida, continuaremos con este mensaje titulado Un sonido incierto, predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Vamos a despedirnos de este compañerismo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, una vez más, juntarnos de esta manera, oh Padre, utilizando estos medios tecnológicos que Daniel quiso ver. Estos tiempos, profetas quisieron vivir estos tiempos, oh Padre amado, y tú nos has dado este privilegio, oh Padre, y somos tan privilegiados porque tú nos enviaste este glorioso mensaje y te agradecemos a aquellos varones que lograron trabajar duro para transcribir estos mensajes de audio a escritos, mensajes que vinieron, Señor, de los Estados Unidos, donde nuestro profeta entró en la cena, oh Padre. Y ha venido hasta acá al oeste,
un mensaje glorioso cumpliendo la profecía de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Vuestro profeta se fue en la cena, pero quedó este alimento espiritual para poder cumplir, oh Padre. Él vio una vista anticipada de la novia, oh Padre. Su misión ha cumplido. Y estos gloriosos mensajes nos quedan, Señor, para cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Este acto, este hecho que estamos realizando, Padre, que sea de tu agrado. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de vosotros, oh Padre. Que cuando lleguemos allá, oh Padre, que no sea en vano lo que hemos hecho, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que está recuperando, Señor. Que no sea costumbre, oh Padre amado, sino que pongamos más énfasis en la lectura, oh Padre. Y de esa manera entrar en la escena del mensajero que vino en la escena. Entrar a esa escena del profeta y de esos cultos maravillosos, oh Padre. Y por ende entrar en la escena de ti y de tu palabra, oh Padre. Del autor mismo que eres tú, porque tú enviaste al séptimo ángel, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, bendice grandemente, Señor, los minutos, los segundos que quedan por delante, oh Padre. Solo tú controlas todo eso, oh Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén. Shalom, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Shalom. Dios le bendiga. A mi hermana Marisquita, la Erika. Dios le bendiga a todas. Dios le bendiga. Shalom, hermanos. Shalom. Shalom, hermana Rosalia, hermana Erika, hermana Margarita, mi hermano Alfonso. Shalom, Dios le bendiga. En el tiempo de fin, hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Intercesión, redención, restauración y juicio, siete edades, sellos, trompetas y copas. Pascua hasta fiesta de los tabernáculos. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10, del 8 al 11, es nuestra realidad, reconociendo nuestro día y nuestro mensaje. Voz de arcángel y trompeta de Dios. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10, del 8 al 11, es nuestra realidad, reconociendo nuestro día y nuestro mensaje.
La séptima trompeta.